Y yo me preguntaba si había como algo que fuera como realmente una alusión total a la Ouija, ¿no? Y sí, sí existió. Fue documentado por varias personas como un objeto en forma de disco que llega a la costa de Hitachi y dentro de su interior surge una hermosa mujer atraviada con ropas muy extrañas. Donde habla abiertamente de este tipo de cosas que hacía y prácticas previas a cometer el acto como tal. Natsumi Tsuji, una chica japonesa de solamente 11 años. Ahorita supuestamente hay alguien que lo corta. Los dueños del templo aseguran que sí, que sí los siguen cortando, güey. ¿Qué onda, Manu? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estrenando o qué? ¿Estrenando qué? Okay. No habíamos tenido la oportunidad de los tres en el estudio. Ajá. Los cuatro, porque estaban aquí. Ana, siempre rifándose los controles el día de hoy. Hoy no la van a ver a cámara, pero... Desgraciadamente, pero todavía. Pronto. Pues el día de hoy traemos un capítulo muy, muy interesante. Muy interesante, güey. Porque hay mucha tela de este capítulo. Sí, güey. Pero, bueno, ya verán. Ya cambiamos los micrófonos, por fin. Creo que es merecible es hacer esta... Es el primer capítulo que no es un live, ¿no? Porque ya hemos estado haciendo lives con los nuevos micrófonos, pero... Y streams. Y streams. El man ya en su stream ya está estrenando su nuevo micrófono. Pero esa es la primera vez que ya después de una racha grande de haber hecho algunas colaboraciones que ya algunos ya vieron, nos sentamos ahora todo el equipo a hacer un capítulo nosotros, sí, ¿no? En parte como el tema también es un poco una... festejo para nosotros porque nos encanta la cultura nipona y todo este tema Mike es un especialista también en este claro tema. Que no. pero sí, pues a quién no le gusta pues ese. No, sí, aparte creo que también es, yo creo que la fuente principal de gran parte de las leyendas e historias del mundo, de dónde se inspira todo este folclore, creo que la gran parte oriental. Es del Japón. Sí, ¿no? Sí, sí. Y el de hoy vamos a hablar muchas cosas, bueno, porque sí, el occidente sí se basa en muchas cosas de lo que hace Japón. Pero ya más contemporáneo, güey. Recordemos que Japón no tiene ninguna, como algún grupo indígena ni nada. O sea, es no, más... Eso es muy curioso también, Es más contemporáneo, pero es verdad que Japón se ha vuelto un referente... tanto tecnológico, de cultural. En especial en el terror, Leyendas urbanas. En especial en el terror, exactamente, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de todo esto, todo el lado oculto y el lado oscuro de Japón. De no toda todo, la cultura, pero lo que abarque. Lo que alcancemos a abarcar, porque sí hay bastantes cosas, desde casos misteriosos, desde casos de crímenes, desde casos paranormales y... cultura, leyendas, etcétera. Todo esto vamos a hablar el día de hoy y van a disfrutar mucho esta plática porque nosotros también. Pero bueno, como siempre, los invitamos a que suscriban a este canal de YouTube. Si estás en Spotify, también suscríbete por allá. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y te invitamos, como siempre, al grupo de Facebook para que puedas estar ahí cerquita de nosotros, platicando, mandando notitas. Y cada vez somos más, ¿eh? Cada vez somos más. Y también muchas gracias. También hay que hacer la mención de la gente que nos subió justamente al grupo de Facebook. Su resumen de Spotify. Sí, en Instagram muchas también gracias. Estuvieron compartiendo mucho. Nos sorprendió mucho ver que estuviéramos en el top de tantas personas. Sí, sí, muchas compartiendo gracias. El top con grandes, güey. Con Pepo, con Morras Malditas, güey. Con Uriel. Sí. Hasta que es un honor para nosotros, güey. Muchísimas gracias. Y pues vamos a empezar este tema, pero antes que nada, bueno, también vamos a dar nuestras redes, ¿no? Me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillo Sergio en Instagram. Y a nuestro invitado de lujo, que ya no es un invitado, ¿no? Ya es parte ya, de... Creo que ya lo podemos... De que quitarlo de invitado. Sí, o sea, no. Estoy aquí ya no todos vas a los viernes. Con Mike Alves. Ahora solo vas a estar ahí en la portada. Ah, ok. Bueno. Pero como MikeGal99 en Instagram. ¿Y cómo te puedes seguir en Twitch? En Twitch como Mike Emisiones. Me pueden seguir ahí para platicar. Y si me quieren ver asustando. Y también me gustaría dar las redes de Ana, que está aquí atrás en los... Claro, claro. Esto, Ana. Que está como Ana PR Proc.
igual lo vamos a poner aquí abajo para que puedan seguir en Instagram. También parte del equipo de Misiones Podcast. Y también su proyecto Beyond the Desert, que también va a estar saliendo por acá. Que es el documental de las cuevas de Sonora, que los invitamos a verlo también en YouTube. Así que vayan a checarlo. Así es. Pero bueno, vamos a empezar con este tema porque la neta hay mucho, mucho que abarcar. Y poco tiempo. Sí, sí, sí. Y ya es noche, ¿no? Es de noche y ya hay... Pero sí, yo creo que, o sea, como estábamos diciendo ahorita, güey, Japón. Y de hecho, cuando estábamos platicando del tema ahí en el grupo de WhatsApp y todo, Minor saca un tema. Dijo, es que Japón es tan viejo como México, güey. Y a mí me chirrió. Yo dije, no, aguanta, México es más viejo, güey. Pero sí es cierto, güey. O sea, Japón se fundó como en el 700 después de Cristo. Sí, o sea, Japón es antiguo como país, pero probablemente las culturas prehispánicas puedan tener más tiempo, ¿no? Claro, lo interesante de esto, güey, es que, por ejemplo, México sí tiene mucha historia también, ¿no? Sí, mucho. Pero México como tal, pues 1810, güey. Bueno, no es cierto, 1821, ya cuando acaba la independencia de México, güey, ya se conoce como México. Obviamente que la colonia de la Nueva España y todo esto, pues es todavía mucho, mucho más antes. Incluso pues las pirámides y todo el tema mexicano abarca unos 2000 años antes, ¿no? Pero Japón como Japón, güey, se conoce desde el 700 después de Cristo. Entonces, muchos años. Otra cosa que también te dije en ese momento fue como, güey, pues es que Japón es una isla, güey. Entonces, muy chiquito. Imagínate, todo lo que pasó se pasó en un pedacito, güey. Entonces, por eso es tan rica, güey, la historia de Japón, güey. Uh-huh. Y todo está muy condensado en esa isla. Está muy condensado en esa pequeña isla. Y de hecho, o sea, muchas de las del folclore que se crea ahí es tan atractivo para nosotros porque Japón es completamente todo lo contrario a nosotros, güey. Es muy interesante, güey. No, diría incluso una cultura totalmente desconocida para los latinoamericanos. Sí, o sea, que nos parece asombroso porque al igual yo creo que para ellos también va a ser interesante ver cómo nosotros tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, etcétera, y nuestra, sobre todo nuestra forma de vida, ¿no? Que para ellos es algo totalmente distinto. Sí, y la cultura japonesa es muy destacable, pues, y no solo para nuestro lado, es para todo el mundo, o sea, es la cultura japonesa, es de que wow, o sea, cómo son allá. ¿Cómo piensa un japonés? ¿Cómo piensa un japonés? ¿Cómo convive un japonés con otros japoneses o con extranjeros? Es muy interesante. De hecho, hace no muchos capítulos platicábamos, Sergio y yo, no sé si te acuerdas, Mike, que vimos un podcast que creo que es de Wild Project, que hablaba una persona, un invitado, que vivió pues varios años en Japón. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y está bien interesante el podcast y dura bastantes horas. Y tiene varias partes con ese invitado. Ajá. De hecho, o sea, ese invitado se dedica a su contenido, es un español en Japón. Entonces es como muy interesante el choque de culturas que existe. Y desde ahí que le empiezan a hacer estas preguntas que son muy típicas entre, obviamente, la cultura latinoamericana que piensa de que cómo, por qué los japoneses son tan serios o tan inteligentes o porque son tan meticulosos y ese tipo de respuestas, ya que te pones como en los zapatos del estilo de vida allá, tienen mucho sentido, pues. Sí, sí, sí. O sea, desde la formación de cómo desde niños los educan hasta en su adultez cómo se empiezan a desarrollar, creo que, o sea, podría hasta simplificarse mucho, pues entiendes como, digo, yo pienso como que los mexicanos también podría ser algo muy similar, ¿no? De que nosotros lo vemos de que cada persona es muy diferente, pero en realidad no tanto. O sea, no, tenemos un desarrollo muy similar y tenemos como que, digamos que un estilo de vida muy similar en el sentido de, por ejemplo, aquí por lo menos en el estado de Sonora, de donde somos nosotros, es muy común que las personas a determinada edad, pues, se casen, tengan hijos, se junten en un hogar, hay como un proceso en el cual tú vas como, ya sabes que eso va, ya sabes que es lo que sigue. Te estigmatizaron a que a esta edad te tienes que ir de casa, tienes como que estar una casado. Plantilla así que seguir, ¿no? Y creo que el japonés es igual, o sea, nosotros lo vemos así, pero en realidad nosotros también somos iguales en ese aspecto. Sí, que es algo que también a mí me llamó mucho la atención, porque ya llegará el momento de platicar de esto más a fondo, porque a nosotros, chicos de los 2000s, nos tocó un pánico satánico al momento de que las animaciones japonesas llegaron a nuestra televisión abierta, güey. Y nos resultaron tan fascinantes las historias, güey. Que estoy hablando, pues, del anime y del manga, pues. Claro. Pero
nos resultaron tan fascinantes porque para nosotros, como occidentales, nos resultaba algo completamente original y creativo, güey. Sin embargo, güey, ahora que hay más apertura y todo, te das cuenta que los mangas y el anime realmente es muy similar, pues. Mm-hmm. O sea, es todos los shonen o todos los animes que existen en Japón, que se producen año tras año, güey, son muy similares uno con otro. Lo que pasa es que sacaron a uno y lo pusieron en un lugar donde nunca se había visto y uh-huh. fue un boom. Ajá. O sea, estamos hablando de un Dragon Ball que rompió estándares porque teníamos la costumbre de ver cierto uh-huh. modelo de historia. Y de sí, teníamos una narrativa ya contemplada nosotros y luego llegó exacto. la narrativa japonesa. Pero como dice el Minor, allá siempre fue así, güey. Uh-huh. Entonces, es lo que pasa. Por eso es interesante de repente hablar de estas culturas. Sí, lo más interesante yo creo que Japón en el aspecto cultural es que es una cultura en general que no se deja permear tanto por cosas externas sí. como en el caso de la cultura latinoamericana, norteamericana, etcétera. Uh-huh. Que sí somos más susceptibles al tema de la globalización. O sea, uh-huh. que absorbemos mucho de... Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta el anime en Latinoamérica. O sea, sí, sí, sí. Uh-huh. Y te aseguro que no es tan, tan común que allá consuman pues el tipo de contenido que se hace aquí. Sí debe haber un segmento, ajá. claro, que consuma novelas mexicanas, o sea, no lo dudo. Sí, claro, claro. Novelas mexicanas, es cierto, güey. Un nicho de japoneses que consuman novelas mexicanas, es muy interesante. Sí, pero es verdad eso que pues, como dice el Minor, güey, la personalidad del japonés ha estado como educando desde el principio a ser como más hermético en ese sentido, en sus creencias. Más purista, pues. Más purista, más... Elitista también. Más elitista. Digo que no tiene nada de malo, ¿no? Cada cultura es diferente. Sí, sí, sí. Pero es por eso que nos resulta tan fascinante, pues, de repente. Y ahorita dijiste un tema muy importante, Mike. Japón se también ha caracterizado por el tipo de historias y el tipo de leyendas que existen allá. Claro, sí. Es muy, muy interesante que existe incluso un género de cine que es el terror japonés, güey. Sí, wey. Sí. ¿No? O sea, muy diferente de una película japonesa de terror ajá. a una película japonesa occidental. Y, por ejemplo, ¿qué cosas destacarías tú de una película japonesa que no verías tú en una película occidental? Yo creo que probablemente sería el tipo de cómo te quiere asustar. Porque allá también es muy... Dependiendo de... También porque hay varios géneros, obviamente, de terror uh-huh. en el cine japonés. Puede ser muy shock horror. Porque también se ha popularizado allá. ¿Qué es eso, güey? El shock horror es el tipo de terror en el que con una escena que no tiene que ser de que un screamer, pero uh-huh. es una escena acá que te perturba. Oh, imágenes muy fuertes. Ajá, imágenes fuertes. Okay. Puede ser gore, puede ser de que una escena de alguien quitándose la vida, puede ser simplemente un fantasma con una expresión extraña. Pero es muy interesante cómo manejan el terror. Hay una película, bueno, la voy a recomendar en el live. ¿En tu sección de...? En mi sección de películas enfermotas en el live, todos los miércoles, por Aztecas. Pero sí, o sea, es muy común allá. Siento que el tipo de terror donde es un fantasma. También lo sobrenatural es... predomina en el terror uh-huh, japonés, uh-huh. en el cine al menos. Sí, de hecho creo que algo que noté, de hecho intenté irme por un rubro de la investigación en el que fuera por casos paranormales en sí, o sea, de cosas que hubieran pasado, que fueran documentadas en video y ese uh-huh. tipo de cosas. Y la verdad es que me llevé un poco una decepción porque uh-huh. me encuentro con cosas que yo considero muy sobreactuadas. O sea, claro. y creo que realmente, obviamente eran ARGs, pues. Uh-huh. Pero yo los veo desde el punto de vista de cómo aquí se ve ese tipo de videos. Sí, sí, sí. Y realmente sí veo algo muy exagerado. O sea, sí. Y ese es el estilo del terror que se maneja en Japón. O sea, realmente a la gente le da mucho miedo, mucho pavor tener personajes como la mujer de la boca cortada o claro, o Sadako. Sí, mm-hmm. o sea, ese tipo de seres que ahorita podemos platicar. Ahorita vamos con ellos, pero son leyendas de Japón en las que se inspiran las películas de terror de por allá, ¿no? Uh-huh. Y es que lo que pasa es que en Japón, por la religión que ellos que profesan y todo, y toda la historia que han tenido con sus creencias, han creado personajes tan emblemáticos, güey, y tan impresas en la cultura pop, incluso indirectamente, güey.
Porque voy a citar, güey, un capítulo de Leyendas Legendarias, en donde precisamente ellos hablan de los demonios japoneses, los yokais, uh-huh, y los akumas, ¿no? Y toda esta racita. Y yo, güey, estaba viendo ese capítulo, y muchos de los monstruos en los que creen los japoneses, o bueno, no es que crean tal cual como nosotros creemos en la planchada o en la llorona, sino son como monstruos en el folclore, en el imaginario colectivo de la sociedad. Uh-huh. Muchos de esos, de esas criaturas, güey, terminan siendo, güey, fíjate nada más, enemigos de Mario Bros, güey. Okay. O sea, está el Goomba que lo conocemos todos como el Goombita este. Uh-huh. Pero existe un demonio, güey, asociado a los hongos que caminan y que te persiguen y que te comen. Uh-huh. O las paredes, que son paredes que se postran enfrente de ti y te impiden el paso. Como los de Mario, los Toms, güey. Ah, sí, güey. Entonces, me resulta muy interesante, güey. Incluso el mismo Tanuki, güey. Que es este mapache como medio perro, mapache. Sí. Que es un yokai de la cultura. Güey, se volvió un ícono, pues, por Mario Bros. Sí, sí, sí. Que ya se le quita como ese estigma de cosa paranormal o cosa... De terror. Y ya se vuelve como un ícono de la cultura, güey. Uh-huh. Muchos de esos personajes ahorita, o por ejemplo, el conejo de la luna y todo esto. Ok. ¿Cómo se llama la villana de Naruto al final, güey? La villana... La reina, la del chakra, hombre. Sí, la del chakra, la que mata a Madara. No me acuerdo. Pero sí, ya sé que... Ella existe, por ejemplo. Vamos a poner una imagen de ella aquí. Sí, vamos a poner una imagen. Sí, aquí. No el personaje de Naruto, sino como a esa personaje. Y igual ponemos... Kaguya. Sí, es la princesa de la luna, sí, es cierto. Es la princesa de la luna, es una leyenda. Sí. El Amaterasu también existe. Muchas sí, claro, es el dios del sol. Como que creemos que son como creaciones del anime que nos gusta. Pues son cosas del folclore, güey. Es como si... Es como si hubiera una caricatura muy famosa en México donde Quetzalcóatl sea un incluso personaje. Los Power Rangers también tienen como una inspiración, ¿no? La división de la persona, etc. Está muy... Sí, de hecho los Power Rangers son, o sea, muy inspirados en... No, completamente. Tiene su origen en Japón, güey. O sea, de hecho creo que es como un género, ¿no? De ciencia ficción, pues. Ajá. Que es este personaje, estas narrativas de equipos, de colores, etcétera. Hablamos un poco de él en programas infantiles, un capítulo. Ándale. Que ya tenemos aquí. Pues no recuerdo si fue en el extensible donde hablamos de eso. No me acuerdo, la verdad. Pero mira. Pues ahí chequen. ¿No? Ahí chequen y háganse miembros del canal. Háganse miembros del canal. Pero sí, o sea, sí es cierto que lo más bonito, yo creo, del contenido que se hace tanto en el anime como en las películas japonesas es justamente que su folclore ya incluye muchas cosas fantásticas. Uh-huh. Y se inspiran de su misma historia y su misma cultura para poder crear ese tipo de arte, ¿no? Y sí, eso es interesante. Claro, claro. Y yo creo que es interesante también para nosotros verlo desde ese punto de vista en el que no conocemos la historia original, pues. Porque decimos, ah, la madre Kaguya, qué gran nombre, qué gran historia. Pero estaba. Es una historia muy trágica. Incluso la historia, sí. Goku, güey. Son Goku viene del Rey Mono, güey. No. De la historia de las aventuras del Rey Mono. Uh-huh. Que es exactamente lo mismo, güey. Báculo sagrado. Existe todo lo que... Los elementos que componen la historia de Dragon Ball. Dragon Ball sin la Z, ¿no? O sea, uh-huh, los o orígenes, sea, sí, cuando era chiquito. Cuando era chiquito es la historia del Rey Mono, güey. Es exactamente lo mismo. Y nosotros lo vemos como, wow, qué interesante. Pero los japoneses a lo mejor no. ¿Sabes cómo? Sí. Porque ellos ya crecieron con todo este folclore y está muy, 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 muy interesante. Sí, sí, de sí, hecho sí. Yo me acuerdo mucho la primera vez que entendí realmente que todo esto provenía, o sea, gran parte del anime provenía de historia o cultura japonesa, o sea, que realmente era extraído de ahí. Uh-huh. Fue con el anime de Samurai X, que es realmente de la historia del Japón feudal, pues. Sí, sí, sí. Y todo está basado en leyendas y todo lo que está en ese uh-huh, anime está totalmente inspirado en historia. Creo que incluso, Japón. O sea, el villano final de Samurai X, que es Shishio. Es uno de los... De uno de los arcos, ¿no? Uh-huh. No me tocó. Shishio, creo que hay documentos, güey, en donde de la guerra civil de la edad de no me acuerdo qué era, un cambio de edades, ¿no? De la edad de los samuráis a la edad ya como pues más contemporánea. Más contemporánea. Sí, sí, sí. Existía este samurái Shishio, güey, que supuestamente sí existió, güey. Uh-huh. Entonces, sí, güey, totalmente, o sea, Samurai X es un anime que se basa en la historia real de Japón feudal. Y de ahí me di cuenta que muchas de estas caricaturas, que yo veía como caricaturas, exacto, probablemente eran
eran historias que estaban basadas en la cultura japonesa. Sí. En tanto leyendas como historia tal cual de Japón. Eso claro. Es súper, súper interesante y le da más profundidad a lo que... Al producto, güey. Sí, al producto en sí, güey. Pero yo quería... Bueno, quería ver, Mike, no sé si tú tengas algunas leyendas de Japón, güey. Tengo una leyenda que me interesó mucho. A ver, a que ver. Se llama Utsurubune. Ok. Utsurubune. Tenía que salir el... Tenía que salir, lo siento. ¿Van a escuchar esa? Yo lo siento. Lo sentimos mucho. Perdón a las personas que hablen japonés. Perdón. Bueno, pues el Utsurubune... Es el nombre que se le dio a un objeto que se encontró en la provincia de Hitachi, en 1803. ¿Hitachi o Hitachi? Hitachi, con H. Ah, ok. No es Hitachi como Naruto, ¿no? Ok. Hitachi. Es un... ¿Qué? Hitachi. 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 Bueno. Bueno, este vehículo es una leyenda porque fue documentado por varias personas... Como un objeto en forma de disco que llega a la costa de Hitachi. Y dentro de su interior surge una hermosa mujer atraviada con ropas muy extrañas. Que no hablaba sus idiomas. Vamos a poner una foto aquí de Utsurubune, de cómo lo documentaban. Aquí les voy a enseñar una foto. Total. Utsurubune, güey. Órale. Que Utsurubune significa barco hueco. Barco hueco. Pero miren, ¿qué les parece? ¿Qué parece que es? No mames, güey. ¿Qué parece que es? Sí, de hecho, ahorita que lo describías, yo ya me estaba imaginando. Y de ahí salió. De ahí salió esa persona. Digo, las personas de Spotify. Imagínense, literalmente un platillo. Es un platillo volador. Tenía varias de que escrituras. Era de unos 3.3 metros, decían. O sea, sí estaba grandecito. Y de adentro salió una mujer muy hermosa, de piel muy blanca, que no hablaba el idioma. Okay. Y hay varios relatos que no habla el idioma japonés. Ajá, que no habla el idioma de Japón, pues, en esa época. Okay, okay. Pero es muy interesante porque, pues, los records o los documentos de ovnis en la humanidad datan de los años 40, pues, de 1940. No, pues es que eso es viejisísimo. Esto es muy viejo, es de 1803. Ok, güey. Era un avión en forma de disco. Con unas dimensiones, sí, de 3.3 de diámetro, 5.4 metros de ancho. Uh-huh. Y la parte superior estaba cubierta por bloques de cristales con destellos rubíes. La base exhibía lo que parecían unas placas separadas de metal con formas de triángulos alargados. Así era el Utsurubune, o al menos así lo ilustraban y así varios relatos... Uh-huh. Lo explican de esa manera. Esta mujer que salió de adentro, uh-huh, llevaba una indumentaria que no era familiar para los locales. O sea, era un tipo de tela muy fina que nunca había entendido. Lo único que fue claro para ellos es que tenía algo valioso en una caja de madera que parecía madera, al menos para ellos. Sí, sí, sí. Protegía esa caja con mucho nerviosismo. Y es... Que, okay. O sea, ¿qué había en esa caja? Esa es la leyenda. Ajá, pues. Esa es la leyenda. Y no hay, bueno, ¿qué podría haber en esa caja realmente? ¿Había algún secreto de la humanidad? Es un secreto, pero no se sabe qué hay en esa caja. Todavía hay gente que trata de investigar o trata de documentar que... Y no se ha vuelto a ver otra vez en la historia. No. No, leyendas urbanas de apariciones de este personaje tampoco. No, tampoco. Solamente es como un dato histórico que alguna vez pasó esto. Sí. Me imagino que la gente que investiga ese caso, güey, por supuesto que saben que fue un ovni, güey. O sea, es casi obvio, güey. Sí, o sea, toda la descripción. Es un ovni o un osni, porque ojo, llegó de la costa, ¿saben? Sí. O sea, de hecho, hay otra leyenda que habla sobre una ballenota, que era un yokai. Que los yokai, güey, rapidito, así nomás para dar un poquito de contexto, güey. Los yokai son como espíritus que andan por ahí. Uh-huh. No son necesariamente ni negativos ni positivos. Es el yokai, es un espíritu que errante, que puede ser tanto un animal como puede ser hasta cosas. Existen unos yokais incluso, güey, que son objetos, güey. Que supuestamente, si tú tienes un zapato y falleces a los 100 años, güey, tú vas a regresar en espíritu y vas a ser ese zapato, güey.
Eso creen los japoneses, güey. Son tipos de yokais. Uh-huh. Y hay unos que son los animales. Que, por ejemplo, pues el tanuki es uno de ellos. Uh-huh. El tanuki es uno de ellos, el kitsune, el heavy, el mujina. El kitsune es como un espíritu de un zorro, de ¿no? De un zorro, güey, Simón. Entonces hay muchos, güey. El caso es, güey, que hay una leyenda que habla sobre un yokai que se llamaba Amemasu, güey. Amemasu. Que resulta que supuestamente este yokai estaba como cubriendo la península así alrededor de Japón. Al ser una isla, güey, Japón geográficamente, güey, está muy propensa a recibir crisis naturales como los tsunamis, etcétera, ¿no? Entonces, supuestamente, este yokai los protegía, güey. Ajá. Y un día, güey, un pequeño ciervo se acerca, güey, y hay una conversación entre ellos. El caso es que hay un problema con este yokai y termina falleciendo, güey. Okay. O termina yendo, o sea, no, hay diferentes versiones de la historia. Y resulta que después de eso, güey, Japón se vio inmiscuido en una serie de tsunamis muy fuertes, güey. Okay. Y es volviendo un poquito con lo que estamos empezando a hablar. Al ser Japón una isla, y estarse rigiendo por el mismo folclore una y otra vez, ellos hasta el día de hoy terminan explicando muchos de los fenómenos naturales por este tipo de cosas, güey. Uh-huh. O sea, es como que al no tener esta revolución que hemos tenido en Occidente de dejar atrás estas creencias como indígenas y folclóricas, uh-huh, ellos aún creen en estas cosas, pues. Y hay festividades que se dedican. Y lo increíble es que, pues, son un país sumamente evolucionado, o sea, ajá, a nivel tecnológico, sí, a nivel conocimiento. Como que a nivel filosófico y de creencias aún conservan esas tradiciones, porque al mismo tiempo de que son muy revolucionarios tecnológicamente, ellos aún son muy conservadores, güey. Sí, mucho. No sé si han visto ustedes en videos de youtubers muy famosos y todo, que van a Japón y ven los edificios, güey. Y en los edificios todavía conservan un poco de la estética. Hay anuncios de DVD, güey. Hay, sí, anuncios de cosas que tú dices, ¿para qué quieres DVD? Pero es que ellos, a pesar de que tienen la tecnología, güey, la infraestructura para dejar eso atrás, sí, siguen con eso por tradición y costumbre. Entonces, meramente tradición y costumbre. Entonces, yo creo que también se debe a que muchas de las empresas principales de Japón están regidas por hombres muy mayores, ¿no? Ah, esa es otra, güey. Sí, es cierto. Es un país viejo. Es un país muy viejo. De hecho, tiene, ¿sí?, la tasa de vida, o sea, más grande. Las personas más grandes, más ancianas. Más ancianas están ahí. Eso no sabía, güey. Pero no me extraña porque realmente, o sea, vean a los japoneses, o sea, sí, realmente son personas que se conservan muchísimo. Uh-huh. Y respetan, sí, mucho a sus mayores. Ah, sí, de hecho, muchísimo. Una de las curiosidades, ¿no? Que no es tanto de terror, pero supuestamente en las familias cuando se tiene una hija o un hijo, el ciclo de vida, como decía Maynard, nosotros en Sonora, el ciclo de vida llega al punto en el que te casas, te vas de la casa, tienes hijos y así, ¿no? Eso es lo normal. Sí. Aquí en Japón lo que pasa es que tus papás te crían hasta el punto en el que tú te puedas independizar y puedas luego mantenerlos. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque es el punto, pues. Ese es el punto. Para eso los japoneses tienen hijos, güey. Para ellos no morir solos. Y claro, por eso también quieren hijos varones, ¿no? Para que puedan procrear y para que puedan poder heredarles. Conservar el apellido y todo eso. Exacto, esto. Exacto. Entonces, está curioso. Bueno, volviendo otra vez al yokai que detenía los tsunamis, güey. Sí es muy sabido también el tema de los objetos submarinos no identificados. Uh-huh. Los OSNIs, ¿no? Entonces, pues al ser una isla, ¿no? Al ser una isla están rodeados completamente de mar todo el tiempo. Su dieta completamente es pescado y todo esto. Incluso, yo no lo traigo, no sé si tú lo traigas, Maynard, pero ya lo hemos hablado antes, por eso no lo traje, güey. Uh-huh. Que está ahí en la península de Japón, por ahí. Uh-huh. Uno de los triángulos también, okay, misteriosos. Ah, sí, claro, había escuchado eso. El mar del diablo, sí. El triángulo del dragón también le dicen, no, que okay, es otro triángulo. Sí, sí, sí. De nuevo, volvemos a la figura del triángulo alrededor del mundo. También ahí ha habido un montón de desastres. Se pierden aviones, etcétera, ¿no? Barcos, sí. Entonces también se cree que ahí hay una base alienígena, ¿no? O claro, alienígena o seres marinos, quién sabe, güey. Sí. Pero este yokai me suena un poco a eso, güey. Algo que habita el mar y que o no quizá sabemos. Habitaba, sí, 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 antes. O habitaba antes. Que una civilización antigua marina. Como una civilización que de alguna manera estaba protegiendo a la isla, pues, sí, que ya no está.
Entonces, que también hay, digo, en Japón también se rodean de muchas, como islas y lugares así como misteriosos, ¿no? De que como lugares abandonados, pues. Uy, sí. O sea, wey, como cosas que en algún punto fueron habitadas y por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, se fueron deshabitando y quedan ahí como, o sea, como si fueran islas desiertas, pues. Sí, sí. Hay una isla muy grandota, güey, que no la traje porque dije, no está tan inteligente, pero te lo voy a decir. Creo, o sea, que ya sé cuál vas a decir. Esa isla que está abandonada, güey, que es una isla sintética, literal, güey. O sea, es una isla llena de edificios, de así. Edificios que era como edificios apartamentales, en donde la propuesta de Japón era que la gente fuera y se mudara allá. Y pues no funcionó. Ajá. Y ahorita es patrimonio de la UNESCO, creo, ¿o no? No o sé, pero puedes ir. Isla de Hashima. Hashima. Ajá. Y puedes ir a turistear ahí, pues. Pero es una de las 505 islas abandonadas en Japón. 505. No mames. Sí, es lo que les decía, que hay muchas, güey. Muchísimas. O sea, no sé qué tantas. Realmente yo también vi varias, güey. Y me quedé, órale, o sea, qué locura. Pero sí, obviamente es por un tema de cosas que han pasado a lo largo de la historia de Japón que han tenido que ser deshabitadas. O por cuestión también de que las personas, o sea, no quieren vivir a los alrededores, pues. Todo se concentra en Japón. Claro. Que esa es otra, hay propuestas a nivel mundial, güey, de algunas ciudades y algunos países muy grandes en donde ellos deciden cómo construir ciudades ficticias. Como en China, ¿no? Como en China y Japón, pues yo creo que una de esas es eso, güey. Es sí, como por para supuesto descentralizar a la gente, pues porque es muy sabido que un metro cuadrado en Japón es una locura de precio, güey, también. Sí, pues sí, realmente sí, ahí deciden no tener automóviles. No, así. Hay gente que no vive en lugares, güey, que no paga rentas, güey. O sea, que pon tu estudian, salen de la escuela, se van al trabajo, salen del trabajo, se van a un McDonald's, pasan la noche ahí y otra vez, güey. Que no tienen renta, o sea, viven ahí, viven en donde caigan. En donde caigan y andan con su mochilita, pues porque andan, sí, claro, viajan ligeros. Qué y horrible todo. Vida. Y no sé si han visto, pues los lugares, los departamentos japoneses son muy pequeños. No, hombre, al sí, menos para una persona grande aquí occidental, sí, o sea, sí se atora. Ay. Y caro, güey. O sea, muy caro también. Por lo mismo, muy caro, güey. Sí, y creo que también, pues, o sea, el tema también hay impuestos por cosas como las ventanas y ese tipo de cosas, sí, que sí, wey, es, sí, sea, es como muy, muy, eleva mucho, mucho más los costos, pero lo hacen obviamente para que las personas no tengan tantos domicilios, o sea, no haya tantos domicilios dentro de Japón. Claro, claro. Y luego se crean estos desarrollos de otras viviendas, pero pues la gente no quiere estar en Shibuya, quiere estar en Tokio, quiere estar en esos, en esos lugares, pues donde hay movimiento, la donde hay trabajo, güey. Pues, sí, pues sí. ¿Qué otras leyendas trae por ahí, Maynard? A ver. Bueno, más que leyendas, traigo algunos casos que la verdad sí están bien duros, güey. O sea, yo sí me fui por un lado un poco más que una leyenda, como un poco más de cómo son, digamos, que estos personajes japoneses que se han vuelto históricos incluso para la cultura japonesa. Y uno de mis principales como preguntas era como alrededor de, obviamente, Estados Unidos, México, se saben de personas que son famosas, lamentablemente, por convertirse en asesinos seriales, ¿no? Sí. Y una de las personas más famosas de Japón es Tsutomu Miyazaki, que también es conocido como el asesino otaku. ¿Han escuchado de él? No, a ver. Ok. Bueno, esta persona, se los he mencionado así. Ajá, creo que sí, sí, creo que sí. Me sonó el asesino otaku. El asesino otaku. Nació el 21 de agosto de 1962, no hace tanto tiempo. O sea, 62. Sí. Okay. En el distrito de Nishitama, Tokio, Japón. Fue un bebé prematuro. O sea, realmente, digamos que como de 7 meses. No era tanta diferencia. Pero el detalle aquí es que nació con un defecto congénito, como de una tipo de malformación y una falta de desarrollo general, ¿no? Pero el detalle aquí más grande que tenía esta persona es que sus manos tenían el problema de que no podían doblar sus muñecas. Okay. Y aparte que eran un poco más pequeñas que unas manos normales, pero a la vez eran alargadas. Eran como unas manos prácticamente, pues como digamos, si lo ponemos así como en una imagen mental, como las de un alien, ¿no? O sea, muy, muy particulares. Ajá. Esto solo causó en Miyazaki
varias secuelas de inseguridades, claro, este tipo de cosas que, pues ya saben, ¿no? Es como muy común en este tipo de personajes. Fortaleció su, a lo mejor, su introversión. Claro, una persona totalmente introvertida, una persona que no convivía prácticamente con nadie, casi no tenía amigos. Uh-huh. Desde los 5 años, esta persona ya estaba sufriendo de bullying por parte de sus compañeros de clase. Por parte también de su familia, que esta persona tenía 2 hermanas. Y bueno, todo esto obviamente también causa algunas secuelas a nivel físico en sus partes íntimas. Uh-huh. Ah, es decir, que él tenía un pene defectuoso, ¿no? Tenía un tamaño anormalmente pequeño. Okay. O sea, tenía un pene pequeño, básicamente. No se rían, no se rían. Lo sentimos, no, ¿puede qué? No se rían. No se rían. Pero, o sea, ¿era pene pequeño o era micropene? Era un micropene. Ok. Tenía un problema. Si era un problema. Tenía un problema. Pero Ana, Ana, no te estés riendo, Ana. Pobrecito. No, porque no sale. Pero bueno, básicamente, esta persona tenía estos 2 grandes problemas, ¿no? Evidente, muy evidente, sus manos que no se podían doblar. Y por ello ya recibía bullying y burlas. Y además, él ante su espejo no se podía ver porque tenía un pene muy pequeño cuando estaba desnudo. ¿Qué te ríes, Ana? A mí me está dando risa la Ana, güey. O sea, está desconcentrado. Pero espérate lo que hizo, bueno, porque ahí no te va a dar risa. No va a dar risa, Ahí no va a dar risa. Bueno, bueno, bueno. Hay muchas imágenes de esta persona. Igual durante la conversación yo creo que podemos estar poniendo algunas imágenes de él. Ah, sí, sí, sí. Hay fotografías desde que estaba pequeño hasta que, o sea, desde su habitación. Hay muchos detalles documentados de esta persona. Y qué raro, porque es del 62, o sea... Ya. Sí, sí, realmente sí había bastantes cosas que fotografiaron. Y bueno, pues en sí Miyazaki sí era un chico tranquilo, relativamente solitario. Y pues básicamente incapaz de tener una relación sólida con alguien, ¿no? Por lo mismo, sus inseguridades. Él empezó a refugiarse, obviamente, en el manga, en los animes, en los cómics. La fantasía, vaya. Sí, sí, sí. Pero algo que lo llevó a ser compulsivo. Algo obsesivo, pues. Obsesivo, obsesivo. Y obviamente, siempre en estos casos está la virtud de estas personas que son sumamente inteligentes. Esta persona tenía el promedio más alto de toda su escuela. O sea, era una eminencia. Y por todo esto, pues, entró como hizo el examen de ingreso a una secundaria donde él quería entrar. Y pues sí pudo entrar ahí. Y ya conforme pasó el tiempo, el chico empezó a meterse en temas bien turbios con el tema de los animes, de todo esto, y empezó a centrarse más en el gore, en cosas más snuff, más subidas de turbias, tono, más subidas de tono. Y luego como que los japoneses no crean esas cosas. No, hay mucho. Tenía un muy alto conocimiento del inglés, por lo cual también obviamente sí destacaba entre sus compañeros y todo esto. Dentro del ámbito académico, nada más, ¿no? Entonces esto solo fortalecía como que él fuera más aparte de todos, pues, porque ser un genio, la verdad es que solo te hace ser excluido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Conforme pasó el tiempo, ya por el año de 1983, se logra graduar como técnico en fotografía. Hay un punto que no les dije ahorita, pero conforme empezó a obsesionarse con estos temas, obviamente sus calificaciones y todo empezaron a bajar, por lo cual no pudo aspirar ya a una universidad a la cual quería él estar. Pudo haber estado, porque tenía todo para estar ahí. No, era de familia... acaudalada, vaya. No, era una promedio, persona común y corriente. Familia promedio. Güey, pero está cabrón porque ya se le estaba empezando a atrofiar como sus deseos, ¿no? Y sus metas ese rollo, güey. Porque si bajó y perdió tantas oportunidades, güey. Sí. Y realmente creo que sus papás sí tenían como cierta influencia. O sea, sí tenían como... digamos que contactos, pero no eran personas particularmente adineradas, pues. Digo, al final de cuentas el chico ya pudo estudiar una carrera técnica en fotografía. Es lo que logra hacer, es lo que más pudo, lo que pudo aspirar al final. Y pues recibe de regalo un automóvil en el cual empezaría pues la historia de terror real. Oh, shit. Pues conforme empiezan a pasar los años, el día 10 de cada mes iba a la tienda donde vendían los nuevos mangas. Los nuevos mangas. Y pues su ritual era como que
iba, compraba su manga y a veces los intercambiaba por videos o por cosas así de aficionados a temas muy, muy oscuros, ¿no? De temas de snuff, temas de cosas muy densas. Ya el vato ya estaba bastante enfermo. Ya en esos entonces tenía que 21. Sí, pues ya era el lado oscuro de los mangas ahí. Digamos que ya estaba entre los 20 y tantos, ¿no? Ajá. Y en cuanto a sus relaciones familiares, pues el, como les dije ahorita, tenía sus dos hermanas, que obviamente lo rechazaban por ser un rechazado social. Uh-huh. Hay una historia de esta persona en la que él menciona que, bueno, es que todo esto se sabe porque él mismo lo ha hablado en entrevistas. Hay un momento en su vida que estaba una de sus hermanas, que creo que eran mayores que él, bañándose. Y él en su perversión empieza a observarla a través del baño y empieza a querer tocarse a su hermana, güey. A su hermana. Entonces ya desde ahí ya empiezas a ver que hay como varias que no cosas bien, que, pues, que no están bien, ¿no? El complejo con su pene, el complejo con los mangas y con el contenido gore. Ese gusto, vaya, güey. Sí, todo ese gusto. Y pues al mismo tiempo de que estaba pasando todo esto, pues también él estaba como, digamos, madurando en su, o sea, madurando entre comillas en su cuestión sexual, ¿no? Como que él iba entendiendo qué era lo que quería, qué era lo que buscaba. Porque él pues lo hacía y no, pues simplemente no entendía, pues simplemente se masturbaba compulsivamente y cosas así, pues raras. Y bueno, la pornografía hentai y todo este tema. Pero ya fue cuando en 1988, fue 4 años después de que le dan su automóvil, su abuelo, que era la única persona que él tenía como, digamos que él le tenía un tipo de apego, un cariño o algo así, lamentablemente fallece, se le rompe todo. Sí, el lazo, todo el lazo. Su humanidad, el punto de quiebre. Ahí rompe, ¿no? Entonces, empiezan aquí ya varios sucesos como que en algún punto agrede a su madre, tienen un confrontamiento físico, pues pasa esto de que ya él empieza a pensar en tener relaciones con una chica, piensa en buscarlas, forcejearlas y todo esto se empieza ya en su imaginario a casi materializar, ¿no? Uh-huh. Es entonces cuando en este mismo año de 1988 la pequeña Mari Colmo, de 4 años de edad, salió de su casa ubicada en el complejo de apartamentos de Iruma en Saitama, que iba pues sola por alguna extraña razón, pero es una práctica muy común que las niñas en Japón están solas por la calle. Es que no es como aquí, pues, no, sí. Más seguro y todo, güey. Ajá, sí, de hecho Japón se caracteriza por ser un lugar muy seguro, sí. Y aparte eran los 80. Uno de los países con menos índice de delincuencia en el mundo. Sí, o sea, dicen que en un lugar así de que dizque peligroso, puedes aún así dejar tu mochila ahí por un rato y regresar y ahí va a estar. Y realmente, totalmente lo creo, o sea, siendo una cultura tan evolucionada en aspecto social, en aspecto de cultural, güey. De todo. Y de individualismo, porque ellos no, sí, ellos no ven una computadora y dicen, no la puedo llevar, ellos dicen, es de alguien. Es de alguien. Ajá, eso no es mío y ya. Sí. Y bueno, continuando con esta parte de la historia. Estaba la chamaquilla caminando por ahí. Y eran las 3 de la tarde, o sea. No mames. Era de día. Todavía sol. Los del día, güey. Cuando, de alguna manera, Miyazaki le pregunta y se acerca a ella. ¿No te gustaría? Le pregunta, ¿no te gustaría ir a un lugar más fresco? Y la niña inocente, pues 4 años, que iba a saber, así como que, ah, pues sí. Se sube a su carro, la lleva, se aleja de la ciudad y hace de todo con ella. Y al final termina dejando el cuerpo por ahí. Obviamente esto nadie sabía que quién era esta persona. Nadie supo porque obviamente la policía japonesa en ese tiempo, y creo que actualmente todavía no es un FBI, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el tema de allá de la delincuencia no está tan, tan fuerte como en Estados Unidos. Uh-huh. O como en México. Allá es rarísimo y por eso mismo no tiene una policía tan especializada para buscar este tipo de perfiles, pues. Claro. Y menos en aquel entonces, güey. Siendo que en ese tiempo yo creo que apenas iban descubriendo estos perfiles, sí, en Estados, sí, sí, Unidos. Sí, de hecho, creo. Bueno, unos 10 años. Uh-huh. Ya llevamos.
apenas. Y bueno, este se convertiría en el modus operandi de esta de Miyazaki durante algún tiempo, que fueron enfocándose en niñas, en adolescentes y, uh-huh, y así. Casi siempre niñas, porque eran más fáciles de engañar. Era cobarde a morir. Y era meticuloso en el aspecto que hacía exactamente lo mismo una y otra, uh-huh, y otra vez. O sea, lo único que podía variar era la hora, pero era un modus operandi totalmente totalmente similar. Además de que él cometió estos actos con creo que fueron 9 personas, si no me equivoco, a la madre, en un plazo de 3 meses. O sea, es una locura. Es bien compulsivo el vato, es una locura, o sea, es demasiado. Estamos hablando que es casi uno por semana, pues. Ajá. Es una locura, la verdad. Sí. Obviamente, pues esta persona, ya con el tiempo, la policía ya lanzó una búsqueda masiva para encontrar pues a las niñas y todo esto. Y ya, pues empieza, asesina otra vez. Creo que es en el... Sí, en el 88 todavía asesinó a otra persona en ese, uh-huh, mismo año, en el primer año que asesina, 89. Y llega hasta... Les voy a decir a qué año llega. En 1997, donde ya lo encuentran culpable. O sea, ya lo logran detener. Y su padre en el 94... Cuando ya lo agarraron. O sea, en el 97 ya lo sentenció. O sea, pero en el 94 termina. En el 94 todo termina. Ah, okay. En el 94 termina. 6 años duró, pues. Los medios empiezan a hablar de él. Lo bautizan, obviamente, como el otaku asesino, por el tema de que empiezan a encontrar las revistas, empiezan a encontrar todo esto que tenía él guardado, uh-huh, en su habitación, que ya hacía alusión a que obviamente era una persona totalmente perturbada, totalmente capaz de lo que estaba sucediendo. Y pues ya dan con él. El padre Miyazaki, quien se rehusó a pagar toda la defensa legal de su hijo, decide quitarse la vida. ¡Ah, su madre! El padre. En el mismo año de 1994, como acto de una vergüenza familiar. Sí. De, pues, digo, de... no que pensemos eso. Ajá. Pero no es, de que, es lógico, sí, que el Japón pueda, o sea, por y más todo en lo que hemos estado diciendo, o sea, sí, digo, no sé si haya cambiado mucho ese aspecto. Se entiende, pero... en el contexto japonés, pues. Ajá, sí, no que nosotros creamos. Ajá, en que, eso, sí. No, yo haría lo mismo, sí. No, es por todo lo que platicamos ahorita de la cultura japonesa y todo. Sí. Eso pasa. Sí, es muy común el seppuku. Y durante todos estos años de los 90, o sea, toda la década de los 90, pues permaneció encarcelado mientras, pues, se daba como la evaluación psiquiátrica de qué onda con su mente, que si era una persona enferma o qué. Y al final decidieron que no, que pues sí, o sea, probablemente sí pudo haber estado, obviamente no era una persona que estuviera bien, uh-huh, pero deciden sentenciarlo a muerte. Sí, porque en Japón es legal, sí, la sentencia de muerte. Pero sí se le diagnosticó como... con esquizofrenia y paranoide, algo por el estilo, así como, uh-huh, un síndrome paranoide con esquizofrenia o algo así. Pero yo creo que también va sumado a otras cosas. O sea, sí, obviamente, claro, todo el consumo de contenido que traía esta persona, pues sí estaba muy, muy, muy enfermo. Y por eso, obviamente, terminó en estos actos. Pero básicamente, esa es la historia de esta persona. La resumí porque sí, hay muchos detalles, hay muchas cosas y hay muchas personas más que ahorita, sí, voy a platicar, claro. Pero sí. No, pero y qué bueno que lo platicas y que lo dijimos al principio. La civilización y la sociedad japonesa sí es muy admirable en muchas cosas, pero luego pasan ese tipo de casos que luego hace que creen personajes como los que seguramente estás guardando ahí, Minor, güey, que resultan ser unos depravados. Unos que, enfermos. Que empiezan desde un rechazo social, güey. Una segregación increíble por gustos diferentes. Una presión social. Una presión social, laboral, de todo, güey. Que terminan, pues, haciendo locuras bien cabronas. Sí, porque sí, he sabido que el japonés tiene una presión social increíble. Es muy estricto, güey. Sí. Y muy familiar solitario también, ¿no? Es muy solitario también. Entonces, tú no sabes, por ejemplo, estoy seguro que esa persona, el asesino otaku, güey. Ahorita les dije 3 meses, pero son 2 meses. En 2 meses, okay. 9. En dos meses fueron 9 personas. Ah, ok. O sea, es mucho más, sí, mucho más, más frecuente, ¿no? Sí. Es como, esa persona, estoy seguro que no, nadie se le ocurrió investigarlo, pues, hasta que empezaron a vincularlo con los asesinatos. Ajá. Porque el japonés es muy solitario, pues.
no se meten contigo, pues. Entonces es muy interesante saber qué es lo que pasa en esos departamentos de uno por uno que están en Japón, güey, ¿no? O sea, sí, y creo que en el podcast de Jordi, igual con los especialistas en Japón, no sé, que es muy común el de no hablar de los problemas de sí, uno, pues. Tú tienes tus problemas, yo tengo los míos y así se va a quedar. Uh-huh. Y nuestra amistad va a ser puro cotorreo y entretenimiento. Ajá. Y ya. No, sí, güey. Está cabrón. Está bien. Bueno, pipí. Ajá. Ok. Tengo otro asesino, yo también. ¿Quieren que saque otro? Yo tengo otro asesino. ¿Tienes otro quién? Issei Sagawa. Issei Sagawa. ¿Ese es el caníbal? Sí. El caníbal de Kobe. El caníbal de Kobe. Y tengo otro asesino, pero ese lo voy a guardar para el... ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Takahiro Shiraishi. Sí. ¿También lo tienes? Sí. Ah, bueno. Ya sabía. Si tienen un perfil, ¿sí? Sí, pues están tan locos. Tan... ¿Cuánto vamos, Ana? Segundos. Vamos bien, ¿eh? El Hugo me puso, ¿ya acabaron? Háblenle al Carlito de una vez. Sí, ¿Vas a pedir, Ana? No, no sé. ¿Vas a querer tú? Yo sí. ¿El búho qué te dijo? No tiene cash, dice. O sea, ¿no, entonces? Yo creo que no. ¿Y tú sientas? Voy a pedir dos. Sí. A rapidito le voy a mandar un audio. Oye, güey, aquí tengo tus tarjetas. Como en una hora nos desocupamos. Una disculpa, güey. Pero te vamos a encargar dos órdenes de boneless, por favor. Sriracha miel con salsa aparte. Voy a seguir grabando, así que no te voy a poder contestar lo que sea que me contestes después de esto. Ahí está. Listos. Yo tengo, güey, una historia, güey, que justamente va un poquito con esto que estamos diciendo acerca de la personalidad de los japoneses, güey. Dentro de su pulcredad y su dignidad y todo esto, existen muchas leyendas de fantasmas famosos, ¿no? Ah, claro. Y hay uno que se llama Onanoko no Ana. Onanoko no Ana. Onanoko no Ana. O la niña del agujero, güey. Okay. Ya sabes cuál es. Sí, sí, a ver. Es muy sencilla, es como incluso puede ser pasada por creepypasta, yo creo que alguna es historia. Es que yo creo que las leyendas japonesas sí parecen creepypastas. Muchas. Incluso la que conté ahorita tienen cara de creepypasta. Sí, uh-huh. Sí, pero fíjate, a mí me llamó la atención porque refleja mucho la personalidad social, güey, del japonés, porque esta niña aparece solamente en las casas. En los agujeros y las grietas que existen en todas las habitaciones, güey. O sea, si hay alguna grieta en tu casa, algún agujero, ya sea por daño estructural o lo que sea, ahí tú puedes ver a esta niña, güey. Uh-huh. Es un fantasma, güey, con el que tú puedes jugar, güey. Incluso en los cajones. O sea, no es malo en esencia. Ahí te va, güey. Si el espíritu encuentra a alguien, le va a pedir jugar, dice, güey. A las escondidas. Pero cuidado, güey. Si esta persona acepta el juego, güey, la segunda vez que la veas, güey, los ojos de esta niña estarán en la grieta o agujeros, ¿no? Sí. Ahí es donde va a estar escondida, güey. No más los ojos. Pero en el momento en el que que la veas, güey, uh-huh, ella te va a llevar como a su dimensión o a su infierno, dicen, ¿no, güey? Entonces, supuestamente esto le ha pasado a varias personas que juegan una vez con este ser, con esta leyenda. Porque ya la segunda es cuando ya pierdes automáticamente y ya te lleva como a su infierno, ¿no? Es interesante esa historia porque se dista mucho de lo que nosotros conocemos como una historia de terror, pues, porque refleja
la moraleja, digamos de esta manera, de esta leyenda, güey, es que no tengas ese tipo de problemas, agujeros o cavidades en tu casa, okay. Esos, ¿no? Qué interesante. Hasta que son puertas como para eso. Una historia para promover el... Cuidado. El que no haya... Está interesante. Cuidado. Pero qué loco, pues dista mucho de lo de nosotros, por ejemplo, que platicamos en el capítulo de leyendas latinoamericanas, que la mayoría de esas leyendas apuntan a que no seas infiel, güey. Ajá, a que claro. Cuides a tu familia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy interesante, güey. Sí, a mí me llamó la atención una leyenda que también me sonó así como ahorita platicamos con una creepypasta. Ajá. Porque justamente también se me hace muy extraña, o sea, como de la idea en sí. Ajá. Pero se trata de Aka Manto, no sé si lo han escuchado. Aka Manto, sí sé cuál es. A ¿sí ver, a ver. La manta roja, algo así, ¿no? Bueno, ya sé cuál es. Es una leyenda que va de los baños japoneses. Sí, ¿no? O sea, que realmente es como Aka Manto es un espíritu malvado que se aparece mientras estás en el inodoro. Okay. O sea, es el miedo a estar, ¿sabes? O sea, ¿para qué necesitas miedo en ese momento? Sí, ¿sabes? Pues, o sea, lo que menos necesitas. Y principalmente esto pasa en baños públicos y de colegios, claro, ¿no? Claro. O sea, es como lo tradicional. Aka Manto se presenta ante ti y te pregunta si quieres papel de baño rojo o azul. Si respondes rojo, te cortará con un cuchillo hasta que tu ropa se torne de color, de ese color. Pero si escoges azul, te estrangulará hasta que tu cara torne de ese color. O sea, uh-huh. Ninguna es o sea, positiva. La ley de Herodes, pues. De sí. Periste. La ley de Herodes, güey. Y no intentes engañarlo al pedir otro color, ya que esto hará que viajes a una dimensión desconocida transformándote en un Aka Manto. La única manera de escapar es declinar el uso de cualquier papel y después te tienes que parar e ir. Uh-huh. Sin limpiarte. Pero, con el calcetín, si quieres. Pero claro, es que ya en Japón ni siquiera se usa el papel higiénico, güey. No, sí, pues, pero es algo de... Yo creo que se usa, pero pues no, es muy común el chorrito, ¿no? Usar, ¿no? Se usa el bidet. Sí, el chorrito. Pero sí se debe usar también el papel. Claro, claro. Yo también vi esto y eso huele mucho a... Ajá. No, por supuesto, pero son leyendas. Sí, son leyendas, claro. Son cosas son leyendas, que puedes asustar a estudiantes jóvenes con esas historias, yo me imagino, güey. Algo que alguien se inventó en la escuela porque no se limpió acá y no quería que se burlaran, probablemente. Pues sí, quizá, güey. Tú dijiste que traías una historia de un asesino, güey. De un asesino. Sí, tengo al famoso Issei Sagawa, el caníbal famoso, ¿sí? De Kobe. Reconoce pues la región de Kobe, de Japón, de donde viene una de las carnes más caras y más ricas del mundo, ¿no? Sí. Pues Issei Sagawa era un estudiante japonés bastante inteligente. También. Sí, igual. Muchas similitudes va a haber entre estos dos. Sí, los perfiles de los asesinos en Japón es muy similar. Y principalmente entre Miyazaki y Sagawa, creo que hay muchas similitudes. También me di cuenta en cuanto a esto. Sí, es cierto. Bueno, este hombre, Issei Sagawa, estaba obsesionado con las mujeres occidentales y estaba obsesionado con tener a la mujer perfecta según su criterio, obviamente. Era una persona no atractiva, ¿no? Se decía que no era no atractiva, era una persona muy introvertida, nada que atraiga, se decía. Era llamativo, bajito, vaya. Ajá, no que los bajos eran... No, pero esta persona también padecía una enfermedad que creo que era del intestino. Desde uh-huh. niño, y que hizo que no se desarrollara también de manera correcta. Ajá. Y por eso como que creció diferente. Ajá, anormalmente, claro. Muy pequeño. Sí, era muy pequeño. O sea, de dimensiones muy pequeñas. Era súper, súper delgado y súper, súper pequeño. Ajá, 1.50 medía, tenía... A la bestia, güey. Sí, era básicamente una persona enclenque, pues, así como lo que se describiría como un enclenque. Enclenque, güey. Suena muy doblaje, ¿no? Eso. Sí, güey. En algunas entrevistas pues se mencionó que era el tipo de hombre que muchos no... que muchos no sentirían atracción, ¿no? Muchas mujeres. Pese a su extrema timidez, estaba obsesionado con tener a una mujer alta, delgada, esbelta, rubia y occidental. Eso era importante, ¿no? Uh-huh. Él se relacionaba con mujeres... En su carrera, ¿no? Él estudiaba literatura inglesa
Y un día de verano se metió a través de su ventana, de la ventana de una amiga de él, para tratar de matarla y estar con ella sexualmente, ¿no? Creo que era una chica normal. Ajá. O sea, no creo que no. No era amiga, no la, ajá, era una pero persona era conocida, que estudiaba, ¿no? Ahí. Uh-huh. Y la persona esta era sumamente influyente. O sea, su papá, los de sí, él. Sí, su papá era multimillonario. Ellos eran millonarios. Sí, sí, sí. Eso sí es la gran diferencia. Por eso sigue el día del vato, güey. La gran diferencia de esta persona es que sí tenía los recursos. Sí, eso es un factor muy importante en esta historia, porque su papá era multimillonario. Era jefe de una empresa de agua ahí en Tokio, creo. Ajá. Sí. Uh-huh. Oh, sí. Entonces, entró por la ventana al apartamento de esta mujer de la universidad, y ella estaba dormida en ropa interior y buscó algo para apuñalarla o golpearla para, pues, que no se despertara, ¿verdad? Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la mujer se despertó y descubrió a Issei Sagawa dentro de él y gritó, lo que hizo que se espantara y salió corriendo. Uh-huh. Todo esto, pues, cobarde, lo marcó, claro, marcó para, pues, no cometer ese mismo error la siguiente vez. Su fantasía se pudo volver a ser realidad de matar a alguien cuando viajó a París de intercambio. Otra vez su papá era multimillonario y le podía pagar, pues, esos viajes. Y la persona, todos esos y esa persona también era muy inteligente, igual. Sí, era muy inteligente también. Igual. Era, es que los perfiles son muy similares. Muy similares. ¿No? Muy uh-huh. similares. Sí, calificaciones impecables. Bueno. Ahí hay una chica de la que no se podía sacar de su mente, pues era el tipo de chica que él estaba buscando. Alta, pues correspondía al estereotipo que él buscaba. Y era su amiga, ¿no? Se llamaba Renee Hartwell. Sí, una chica holandesa que era, se convierte en su amiga. Pero obviamente esta persona pues no la ve como él piensa que claro, la quiere claro. ver, ¿no? Ah, sí, porque creo se juntaron porque estudiaban, pues. Porque ajá, él quería que le enseñara idiomas, porque esta mujer tenía un futuro muy prometedor, se decía. Porque hablaba 4 idiomas y sus calificaciones también estaban impecables. Sí, ¿no? Sí, sí. Total que salían a menudo y pues se invitaba, ella lo invitaba a su apartamento a tomar té y pues a enseñarle, ¿no? Muy, muy amena la muchacha. ¿Qué pasa? Descansa. No, pobrecita. Ahí va la historia, ahí va la historia. Bueno, al llegar a París, Issei se había comprado un rifle calibre 22 para su protección. La noche del 11 de junio de 1981, hizo sentar en el suelo a René al estilo japonés para beber el té. Ya saben, ¿no? En rodillas, así. Flor de loto, etc. Claro. Con la bebida mezcló un poco de whisky y hablaron varias horas, y ahí Issei le declaró su amor. Total que obviamente René le dijo que yo no, que no lo veía de esa manera, que solo lo veía como un amigo, un compañero, ¿no? Después, Issei tomó su rifle y le disparó justo en el cuello. Ella cayó y, pues, ella tratando de hacer algo, pues, no podía hablar, no podía gritar. Pero, pues, en el diario de Issei documentó todo el trayecto hasta el asesinato. Con todos los detalles hasta de lo que hizo con el cuerpo de René, que obviamente no podemos decir todos los detalles aquí. No, por supuesto. Creo que hay esas fotos, estoy todo el rollo, ¿no? Sí, ajá, claro, claro. Sí, pero incluso hay esta persona tiene muchas entrevistas que sí. pueden encontrar en internet fácilmente, donde habla abiertamente de este tipo de cosas que hacía y prácticas previas a cometer el acto como tal. Que de hecho él en alguna entrevista menciona que varias veces él se paraba, agarraba su rifle y decía, hoy lo voy a hacer. Uh-huh. Y cuando estaba de espaldas la chica, ya tenía el rifle, tenía todo para hacer el acto y se acobardaba. ¿Sí? Se devolvía, y esto pasó 1, 2, 3 veces hasta que llegó el día en el que su cabeza terminó por romperse, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el hecho que comentas de que le declara su amor y es rechazado, debe ser un detonante muy fuerte. Creo que ese es el momento cuando se nubló todo y a la madre. Y aparte, una persona que también ya estaba perturbada, trastornada, porque también con una obsesión total por... Recuerdo haber visto también en la entrevista esta que hay, que él decía que estaba obsesionado como que con los torsos. Con el torso de una con mujer, el torso, no.
De hombres y mujeres. Ah, de hombres y mujeres. Ok. Ahí empieza su obsesión. Cuando todavía no tenía como la sexualidad desarrollada al 100%, empieza como, ay, es que me llama la atención esta parte del cuerpo. Es que empieza a ver los cuerpos. Eso es lo interesante. Empieza a ver los cuerpos. Porque ahí va la historia. O sea, todavía no termina Mike, pero por ahí va encaminándose el tema. Sí, claro. Y en su diario, donde pues documenta eso, cuando la mató, documentó que aquí pues se dieron cuenta que lo que hacía con los cuerpos, porque decía, y cito, ¿no? Pongo la carne en una cacerola después de que todo está listo. Acerco la mesa y uso su ropa interior como mantel y servilletas. What the fuck, eso no sabía lo de la ropa interior, güey. Su carne es de una calidad espléndida, muy alta. Eso es lo que escribía en su diario. Y ahí es donde se gana el pedo de caníbal. Sí, claro. Bueno, Sagawa, pues, después de eso, lleva a su... el cadáver a su cama y pues bueno, él hace pues de todo. Días más tarde, la luna de miel había terminado, ¿no? Para Sagawa. Con un hacha le corta en pedazos y pues la mete en maletas para conservar el cuerpo. Total, que cuando lo encuentran, Issei confiesa haber hecho y agregó que tenía una historia médica con una enfermedad mental. Y tres psiquiatras que lo evaluaron dijeron que nunca se curaría. Creo que hay una parte muy importante, que ahorita que mencionaste lo de las maletas, me acuerdo que las maletas, creo que las agarra, o sea, usa las maletas porque dice, quiero sacarlas del apartamento. Sí, sí, sí. Y las agarra. Para llevar. Y obviamente las maletas no cabe, pues. Pues no. Digo, por más que haya hecho por partes y lo que tú quieras, pero desesperado así como e imbécil, o sea, como son muchos de estas personas que realmente no miden la consecuencia de sus actos al nivel. ¿Qué va a pasar después cuando haga esto? Ellos solo están pensando en qué voy a hacer, ¿no? Ajá. Y obviamente la persona esta solo estaba pensando... No están pensando a largo plazo en ese momento, claro. ¿Cómo sabe esta parte? ¿Cómo sabe aquello? Pero no está pensando en van a buscar a esta niña, van a... No. De hecho, me acordé que dice que decía que era la textura como de sushi, ¿sabe? O sea, muy similar al sushi. Exacto. Y digo, no quiero imaginarme el sushi así. No, yo pero tampoco. Luego, no quiero que me arruines el sushi. Pero luego que agarra estas maletas, se va, o sea, él ubiquemos que está en París, ¿no? Sí. Ajá. Hay un parque que no recuerdo ahorita el nombre, pues es un parque nacional, o sea, un parque muy grande que está en París, que está en cerca del río Sena, no sé, Ana, si te acuerdas, pero si te acuerdas me dices. Pero básicamente el hombre va, camina, tiene que cruzar este parque para tirarlo al río. Ajá, ok. Entonces va con dos maletas, con la morra ahí, en pedazos, caminando a toda velocidad, sudando, una persona sumamente pequeña. Imagínate, con no podía eso, güey. No podía eso. No lo podía, se veía totalmente particular un asiático en Francia. Con dos maletas gigantes, súper pequeño, sudando, desesperado, volteando a todos lados, o sea, todo paranoico. Con paranoia, con tal, y queriendo ir a lanzarlas, las lanza. Uh-huh. Obviamente muchas personas lo ven, muchas, y ven esas dos maletas flotando ahí. Lo primero que hacen es hablar a la policía. O sea, el vato creyó que se iba a ir para abajo y todo. Sí, pero sí. Flojo. Es que flotaron. No pensó, es lo impresionante, o sea, realmente la persona nomás estaba pensando en... ¿En qué hago ahora? En shock total, así. Esa inteligencia, esa genialidad que... Sí, se esfumó. Que se reflejaba en sus calificaciones. Su bestialidad la consumió totalmente. Totalmente. Claro. Su lado salvaje, güey. Sí. Y ahí es donde lo agarran. Sí, la policía francesa, cuando llegó a su apartamento... con una orden de captura. Bueno, pues sí, cuando la policía francesa llega a su apartamento... con una orden de captura, porque pues obviamente alguien lo cachó, pues Issei los deja entrar sin problemas. Abrieron el refrigerador y encuentran pues varios pedazos de sí, porque mujer. Obviamente haya guardado. No se pudo deshacer de todo. Ajá. O sea, no, pero que... se quedó con los labios para Ajá. sus fantasías. Sí, claro. Obviamente. De hecho, parte de lo que menciona también es que lo que más le gustó de todo eran...
o la parte como más provechosa eran los pechos de la mujer. Uh-huh. Que era como lo que más disfrutó, lo que más. O sea, neta, el vato. Bueno. El vato sí le gustó. Sí. Le encantó. Le encantó. Claro. O sea, de verdad sí cumplió la fantasía que estaba buscando. Y bueno, ¿qué pasa después, man? Bueno. Pues él, obviamente, confesó haber hecho el crimen. Y pues los psiquiatras pues le dijeron que no se iba a curar de su estado mental, obviamente, ¿no? Akira Sagawa, el padre de Issei, presidente de Kurita Water, pues era multimillonario, como habíamos mencionado. Hizo un trato para que en 1984 su hijo fuera transferido a un hospital psiquiátrico en vez de que fuera directamente a prisión, ¿no? El fiscal creyó que ahí estaría preso de por vida, pero solamente permaneció 15 meses y quedó libre en agosto de 1985. Esa historia es lo que más me impresiona, güey. Sí, gracias, o sea, a su padre. ¿Cuánto fueron en total? 15 meses. Fueron 15 meses. O sea, ni siquiera fueron los 2 años, ¿no? Ni siquiera fueron 2 años y ni siquiera fue una prisión, pues. Ahora, eso es lo más alarmante de ese caso, güey. Aparte, el asesinato y todo, pues sí, hay muchas personas que han asesinado brutalmente, pero el hecho de que esa persona terminara siendo una figura pública tan grande, terminó siendo una figura pública impresionante porque le encantaba ir a entrevistas. Uh-huh. Y es famoso porque es uno de los pocos caníbales que ha ido a entrevistas de televisión a contar sus fechorías. Sí, güey. Sí. Y él una vez afirmó en público, dijo: el público me ha hecho el padrino del canibalismo y estoy contento y feliz con eso. Wow. Qué reprobable, güey. Deplorable. Y luego, la neta, también medio mamador el vato porque al final nomás fue uno. Sí. Digo, estamos hablando de... Sí. Pero, bueno, les tengo buenas noticias a las personas que están escuchando y que les da coraje saber que esta persona, pues, está libre. Número uno, esta persona ya está muerta. ¿Sí, güey? Sí. Oh. Número dos, esta persona sufrió muchísimo, muchísimo sus últimos años. ¿Por qué? Ay, no sabía eso. Porque se fue a la quiebra total. Uh-huh. Se quedó en la pobreza absoluta y casi casi rogaba porque lo ayudaran, porque lo apoyaran económicamente las personas por el ser una figura pública y todo esto. Qué desvergonzoso. Obviamente no pasó. Obviamente, o sea, la persona descarado. Estaba. Y claro que su enfermedad congénita también empeoró, uh-huh, con la edad, y también la persona pues estaba más desamparada que nunca, más sola que nunca, y nunca, en teoría, nunca volvió a cometer estos actos, pero sí se fue con mucho sufrimiento de la tierra. Entonces, mínimo, uh-huh, el merecido sí lo tuvo. Era pintor, ¿no? Algo así. Empezó a hacer pinturas después de todo esto. Empezó con el tema de la pintura, ya como para venderlas, y obviamente había solo las personas que tenían como estos gustos extraños por, sí, arte de personajes como este tipo. Ajá. Arte y objetos y así. Sí, pues. Sí, sí. Que luego, a lo mejor, luego que abordemos un poco el tema de ya en sí asesinos seriales como tal, podemos tocar, porque hay muchos asesinos que pintan, que dibujan y que venden, claro, su arte, uh-huh, y que cuesta muchísimo dinero. O sus artículos, ¿no? Sí. O sea, hay de todo. Simón. Gente que hace, ¿verdad?, música, arte y todo, y que son... Y que se venden sus piezas por buen dinero, por ser de esa figura. Sí. Solo. Y lo bueno que esta persona, pues no pudo, o sea, no fue más trascendental que un par de reality shows, un par de entrevistas, pero no generó mucho dinero de eso y al final, pues terminó muriendo, ¿sí?, en la quiebra. Bueno, ni mucho dinero, ni mucha atención, y solamente fue una sola víctima, así que, bueno. Creo que llegó a escribir algún libro, no me acuerdo muy bien. Pero sí, creo que sí, llegó a escribir un libro. Pero. Fue algo muy curioso que dijo que la única forma de reivindicarse por lo que había hecho con René era que una chica occidental se lo comiera a él. O sea, what the fuck, este vato, poniendo, ¿no?, sus fetiches. Y es lo que te digo, güey. O sea, tenía mucha soberbia este personaje, güey. Porque pues fue una sola víctima y él se nombró el padrino del canibalismo. Que, digo, no es nada de que estar orgulloso. No es nada de que estar orgulloso, y tampoco es como que seas un experto, güey. O sea, la cagaste al momento de todo. O sea, te torcieron en chinga, güey. O sea, no sé. Yo tengo aquí una historia, una leyenda de un artículo maldito que hay en Japón, que es la muñeca Okiku. De seguro la vieron por ahí, güey. ¿No la viste tú, Maynard? Okiku. La leyenda de la muñeca Okiku, güey, tiene su origen en 1932, güey.
y es muy conocida en Japón. Ajá. Según la historia, güey, el alma de una niña vive encerrada dentro de la muñeca. Ok. Ok, hasta este punto podemos... Como Annabelle. Podemos, ajá, interpretar que es, bueno, una muñeca más maldita, ajá, etcétera, ¿no? Mal. La historia, güey, es un poquito... no es ni tan larga, ni tan así como las de ustedes, güey. Pero hay un final interesante, güey. Les voy a contar de todos modos la historia, güey. Resulta que la muñeca, güey, Okiku, es un regalo que le dio una hermana a su hermanita, la cual tenía una enfermedad terminal. Esta hermana con enfermedad terminal, güey, adoptó muy bien a la niña, a la muñeca, perdón. Una muñeca que vamos a poner en este momento. Uh-huh. Estamos hablando de 1933, güey. 33, okay. Hace mucho tiempo, casi 100 años, güey. Qué loco, ¿no? O sea, digo, no se ve hace tanto, pero sí. Pero sí, sí, casi ya. 100 años. Pues desgraciadamente esta hermanita con enfermedad terminal, pues fallece, güey. Fallece abrazada de esta muñeca. E incluso la crema a su familia y le ponen como su altarcito enseguida de la muñeca, ¿no? Lo interesante empieza aquí, güey. Después de un tiempo, güey, la familia descubre, güey, que el pelo de la muñeca no dejaba de crecer, güey. El pelo. Empezó a crecer el pelo de la muñeca, güey. Y la familia fue como que, what the fuck. Y cada mes agarraron de costumbre cortarle el pelo a la muñeca, güey. Uh-huh. Estaban convencidos de que el motivo de esta situación tan rara, güey, era que su pequeña estaba atrapada dentro del juguete. Uh-huh. Años más tarde, güey, llegó la Segunda Guerra Mundial y la familia tuvo que dejar la casa, güey. Pero se llevaron a la muñeca. Querían, porque ellos pues le agarraron cariño, güey, a la muñeca. Porque ellos pensaban que su hija estaba ahí. Al final la llevaron a un templo, en Manenji, de Japón. Y después de este templo, güey, fue pasando por otros y otros y otros templos, güey, hasta llegar a la región de Hokkaido. Hokkaido, ¿no, güey? Y la leyenda trascendió tanto, güey, que se hizo muy conocida por miles de turistas. Y hasta el día de hoy la gente va a ver si la muñeca, güey, tiene el pelo más largo o no lo tiene más largo. ¿Y se lo han llegado a cortar alguna vez? No, pues te estoy diciendo que la familia cada mes lo cortaba, güey. Pero ahorita. Ahorita supuestamente. Hay alguien que lo corta. Los dueños del templo aseguran que sí. Que sí los siguen cortando, güey. Porque estamos hablando ya casi 100 años de que falleció la niña y todavía si le sigue creciendo el pelo, güey. ¿Qué creen de este pedo? Creo que había escuchado de muñecas o muñecos que les crecía el cabello. O sea, se me hace bien interesante, wey, pero sí creo que es totalmente una leyenda. O sea, ¿tú sí crees que es falso? Creo que es una leyenda, simplemente. No sé. Pero pues, ¿qué significa que sea una leyenda, güey? Pues para mí, para mí una leyenda no es verdad, güey. Pero entonces para, no es verdad, güey. Para otras personas tal vez sí, güey. Sí. Okay, sí, pues una leyenda es algo que se va nomás contando por generaciones, ¿no? Ajá. Como que no creo que exista como tal una... Como una prueba, ¿no? O sea, a menos que le hayan hecho un estudio científico a la muñeca, digo. Es que es lo que te... Es raro, por ejemplo, ver este tipo de casos porque sería muy sencillo, güey, a comprobar estas cosas, pues, ¿no? Sí. O sea, digo, si mes con mes le está creciendo el pelo, pues ponle una cámara o ponle un... O vale un pinche estudio o algo, ¿no? Al pelo. Pero igual, volviendo al bloque, a como empezamos el capítulo, güey, en Japón existe mucho folclore acerca de los yokais que terminan siendo objetos también, ¿no? Entonces, en Occidente, cuando se presume que una muñeca o un objeto está siendo poseído por una entidad, luego se asocia al demonio, güey, y lo sabemos, ya lo hemos hablado por aquí. Sin embargo, en Japón no es así, güey. Uh-huh. En Japón perfectamente puede ser la niña y no hay bronca, güey. Uh-huh. Es muy interesante, güey. Hay algo que de hecho se relaciona directamente con muñecos, güey, que pasa en Japón. Uh-huh. Que existe un pueblo en donde se dice que los habitantes se convierten en muñecos. Este pueblo obviamente es un pueblo que está totalmente habitado por solamente muñecos. O sea, turísticamente es así, va, solamente va a haber muñecos. Sí. Un tipo isla de los muñecos como aquí en Xochimilco. Sí, pero es como un pueblito, ¿no? A la madre, grandote así. Sí, un pueblo. Ay, pues... ya sé cuál es, güey, que poner fotos. Sí, vamos a poner fotos. Yo lo he visto en Google Maps. Sí, sí, cierto. Ubicado en los valles de Shikoku, Japón, este pueblo de Nagoro, su ubicación remota ha llevado a sus habitantes a salir hacia las grandes ciudades en busca de trabajo.
con ni siquiera una tienda local, existen pocas razones para inmigración, así que si los residentes mueren, no queda nadie para que los sepulten. Nagoro ha ido reduciendo lentamente, ¿no? Hace 11 años, Ayano Tsukimi regresó a su casa en Nagoro, confrontando con las constantes despedidas, ha poblado el pueblo con muchos, muchos muñecos. Cada uno representando algún antiguo poblador de ahí mismo. Alrededor de 350 muñecos de tamaño real residen en los alrededores de Nagoro. Y el vato los viste y todo, sí. ¿No, güey? En un reciente documental titulado El Valle de los Muñecos, Fritz Chufman explora el mundo de Tsukimi, destacando el tiempo y el arte que tienen estas figuras, explica sus motivaciones. Y cada uno de los muñecos tiene su propia historia, obviamente. Sí, wow. Está muy curado. Una vez pasé por ahí por Google Maps y yo estaba de que, wow. Yo lo vi en un video de One Piece. Sí. O sea, digo, puede ser perturbador, puede ser bonito, ¿no? Puede ser algo muy bonito. Está como, es que es perturbador y bonito, pero refleja una obsesión del vato, güey, también. Bien cabrón, güey. O sea, la y verdad. Refleja gran parte de esta personalidad que tanto hemos estado platicando de los japoneses, ¿no? Que es como esa parte conservadora, nuevos cambios. Incluso obsesiva, o sea. Tradicionalista. Porque sí, como dices, es cada muñeco sustituye a un habitante que ya no está ahí. Y es como que el vato está queriendo perpetuar lo que ya no es, güey. Ajá, es como que estancado en el pasado. Estancado en el pasado, literalmente, el vaso, güey. Pero al nivel de que viene obsesivo. Sí, obsesivo. Wow. Ojalá esté bien ese señor. Sí, ojalá, güey, ojalá. Ojalá. Ahí me topé también con algo interesante que dije, ¿cómo será? O sea, el tema de la... Bueno, aparte, ahorita que me... Bueno, que les conté lo de los baños en las escuelas, este ajá, este fantasma, ¿no? Ajá. Que si había algún tipo de prácticas, tipo, digo, sabemos que hay el Hitori Kakuremo, este tipo de juegos, ¿no? Y yo me preguntaba si había como algo que fuera como realmente una alusión total a la Ouija, ¿no? Y sí existió. Como su versión japonesa. Kokuri-san, que se le conoce, así es como se le conoce la Ouija japonesa. Es popular, de hecho, entre estudiantes de Japón. Tanto que se ha producido en varios lugares episodios de histeria colectiva con el juego. Los profesores a menudo amonestan a aquellos alumnos que lo sorprenden jugando el Kokuri-san, ¿no? Es un juego muy peligroso, ya que se puede invocar a un demonio por error o atraer a algún ente maligno que posea a alguno de los participantes. Tal cual como lo hemos conocido con el tablero Ouija, ¿no? ¿Y cómo es el tablero? ¿Es distinto? Este tablero es similar. O sea, mira, te lo voy a enseñar. Aquí van a ver una imagen. Pero es básicamente este. Ok. Mira. Se parece muchísimo. Para los que están en Spotify, básicamente el acomodo es muy similar a la Ouija, solo que es más simple. Y obviamente tiene las runas, sí, los kanjis japoneses. Sí, son letras japonesas, ¿no? Y bueno, aquí te explican cómo jugar el Kokuri-san. Y es aquí cuando te das cuenta por qué es tan fácil entre estudiantes, porque realmente es tan fácil como coger una hoja de papel que debe estar totalmente en blanco y dibuja una tori o una puerta tradicional japonesa. No es necesario que te esfuerces mucho, solamente que se entienda como que el símbolo, ¿no?, que estás dibujando. Dibújala en la parte superior de la hoja y con tinta roja. A un lado de la tori escribe sí y del otro lado no, tal cual como una Ouija. Y debajo de esto escribe una fila de números del 0 al 9 y después de la A a la Z. Lo fácil aquí es que obviamente es una hoja de papel y eso es lo sencillo. Abre la puerta a una ventana de la habitación en la que vayas a jugar para que Kukuri-san pueda pasar. La tori simboliza una entrada a un templo Shinto y el espíritu podrá acceder a este mundo a través de ella. Coloca una moneda sobre la tori. Cada uno debe colocar un dedo sobre la moneda. Esta es moneda. Sí, es lo sencillo, pues muy, muy fácil. Llama al espíritu diciendo las palabras en voz alta. Kokuri-san, Kokuri-san, si estás aquí, por favor, mueve esta moneda. Puedes hacerle las preguntas que quieras a Kokuri-san. Moverá la moneda sobre las letras y los otros números para responder. Para terminar el juego,
deben pedirle a Kokuri-san que se marche de esta manera. Kokuri-san, por favor, vuelve a casa. La moneda se volverá hacia el sí y después regresará a la Tori, donde se quedará quieta. Es tal cual una ouija, güey. Cuando sí, estén seguros de que Kukurisan se ha marchado, deberán destruir la hoja de papel. Pueden romperla en pedazos o quemarla. Además, tienen que gastar la moneda con la que jugaron antes que termine el día. Ay, wow. Es que me encantan las reglas porque también bien chingonas, güey. Sí, sí. Abrir una ventana, una sí, puerta. Y de hecho aquí, bueno, mencionan que Kukurisan en sí es un juego que es más... Aparte de que es más sencillo, es más seguro que la Ouija. Sin embargo, okay, igual no es recomendable, pues no, que las personas que son sensibles a esos temas. Es algo muy interesante porque los juegos japoneses, o en el terror al menos paranormal japonés, sí es mucho de reglas, de que no hagas esto, uh-huh, o no voltees para este lado, o tienes que hacer estas reglas para que funcione o te va a ir mal. De sí, hecho, bueno, tú Mike, tú sabes muy bien todo ese tema, güey. Hay personas que no van a saber, ¿no? Hemos abordado el tema de los juegos malditos en otros capítulos, pero ya hace mucho tiempo que no lo tocamos. Sí me gustaría mencionar un poco del Hikitori Kakuremo. Tú que los conoces mejor. Yo aquí lo traigo todo, güey. Hikitori Kakuremo. Ah, bueno, sí. ¿Sí lo a ver, Sergio. De hecho, lo traje precisamente para recordar un poquito lo que hicimos en el especial 2021. Donde jugamos a este juego maldito. Y quería como recordarlo y sobre todo también hablar de algunas cosas que igual hicimos un poquito mal. Ajá. Pero traigo todo, los materiales, la historia, güey. Bueno, el Hitori Kakurembo, güey, es un juego de esas escondidas, que es un ritual para contactar a los muertos, ¿no, güey? Los espíritus que rondan sin descanso en la tierra siempre están buscando un cuerpo que poseer. Eso es como la iniciativa del Hitori Kakurembo, güey. Lo que necesitas es un muñeco con relleno, ya sea de peluchito, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Arroz, una aguja, hilo de color carmesí, o sea, rojo, un objeto filoso, una taza llena de sal y un lugar para esconderse. Okay. Eso es lo que se necesita, ¿no? Hasta ahí sí lo hicimos bien. Es más, váyanme diciendo si lo qué tanto lo hicimos bien y qué tanto lo hicimos mal. Bueno, escondernos. Pues era un lugar. Bueno, la preparación. Lo que tienes que hacer es quitarle el relleno al muñeco y luego volver a rellenarlo con arroz. Con esa taza de arroz que hablamos ahorita, la rellenamos. Ahí lo hicimos bien. Cortar un trozo de tus uñas y ponerlo dentro del muñeco. No usamos uñas, pero usamos cabello. Pero eso fue consciente. Eso lo hicimos por... No, y es que se vale. O sea, sí, se puede tanto con uñas o con pelo, ¿no? Aquí dice. Y luego ya es coserlo con hilo rojo. Uh-huh. Cuando termines de amarrar al muñeco con el resto del hilo, güey, ya tienes que nombrarlo, güey. Pero para eso tú tienes que ya llenar una tina con agua. En Japón dice que es común tener tinas de baño. Así que tiene que ser tina de baño, huevo, ¿no? Dentro de esa tina ya llena, tienes que meter la sal. Y una vez hecho eso, deberás ponerle el nombre al muñeco. Lo pudiste haber puesto desde antes o en este momento, no pasa nada. Nosotros lo hicimos antes, ¿no? Sí, hasta aquí todo bien, güey. Colocar una taza con agua salada en la tina dentro del lugar de escondite que elegiste. Eso nos faltó. De la tina es agarrar la taza y llevártela donde tú te vas a esconder, ¿no? Eso sí nos faltó. Después es cuando se espera que sean las 3 de la mañana y repite el nombre del muñeco 3 veces junto con la frase "es mi turno". Ahí vamos, ahí más o menos. Allá se está, ya está yendo para otro lado. Dice que apaga todas las luces de la casa, ve al escondite y enciende la televisión. Okay. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos cerrados, ve al baño con el objeto afilado de la mano. ¿Recuerdan que teníamos una navaja, un cuchillo? Uh-huh. Sí. Cuando llegues allá, dile al muñeco "te encontré". Ajá. Y el nombre del muñeco. Ahora debes de decir "ahora es tu turno" y el nombre del muñeco. Y ahora debes esconderte del lugar que elegiste. Recordar que traemos el agüita, ¿no? Que el agüita ese... Qué mal que nos falló, porque creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no, güey? Vamos a llevar como ese vínculo de esa agua con sal, güey. Pues es que el vínculo era el pelo o las uñas. El pelo y todo, según nosotros, ¿no? Según nosotros, ahí eso sí nos faltó. Uh-huh. Luego dice, corre, escóndete, güey, sé valiente y prepárate, porque el muñeco te devolverá el favor y te perseguirá por toda la casa. Cualquier ruido, cualquier presencia extraña podría ser el muñeco que está detrás de ti. Escóndete y muévete por toda la casa, ya que el muñeco tiene un nexo contigo y no tardará en encontrarte, dice, güey. La forma en la que tú tienes que cerrar el ritual es verter media taza con agua salada en la boca
pero no beberla. Esa misma agua que agarraste es como verterte en la boca, pero no beberla. Uh-huh. Solo mantenerla ahí. Cuando encuentres al muñeco, vacía el agua salada de nuevo sobre él y rocíalo también con el que tienes dentro de la boca. Eso ya no lo hicimos, güey. Luego decir, yo gané 3 veces. Y aquí va la parte que dice el Mike de las reglas, güey. Que es la parte interesante, güey. Porque son las cosas que te mantienen a ti como, es que no tengo que hacer esto, y lo que te mantiene tenso, ¿no? Uh-huh. El juego, güey. Dice que no salgas de la casa hasta que se termine el ritual. Debes apagar todas las luces de la casa, güey. Debes permanecer en silencio mientras estés escondido, güey. No debes tener el agua salada en tu boca todo el tiempo, solo en la parte final del ritual. Si vives con alguien, podrías ponerlo en riesgo a él también. No continúes con el ritual por más de 1 hora o 2. Y luego, güey, aquí viene una parte ya como para cerrar, que es que dice que cuál es la idea de este ritual, güey. Y es una pregunta que muchas personas nos han hecho cuando nos han visto jugar este tipo de cosas, güey. Que para qué lo hacemos, cuál es la idea del juego, ¿no? Y esto me llamó la atención, se me hizo interesante. Dice que se podría decir, güey, que se trata de un juego de retos y que es como una especie de demostración de poder o control sobre el espíritu. También posiblemente es una derivación de antiguos rituales nigrománticos, güey. Ok. Según algunas extensiones, si ganas 2 veces consecutivas, el muñeco aceptará que usted es el ganador y le responderá todo lo que usted le pregunte, güey. Que es de nuevo otra manifestación del deseo de conocimiento oculto. Que eso ya va más con los rituales nigrománticos, ¿no? Y eso es básicamente el Hitori Kakurembo. Para las personas que a lo mejor no entendieron la cápsula que grabamos hace ya un año. Pero ya tienen contexto y pueden verlo otra vez. Básicamente eso es lo que intentamos hacer. ¿Qué piensan? Yo creo que, o sea, igual es un ritual de invocación, pues al final. Es un ritual de invocación, me llamó la atención que fuera del espectro nigromántico, güey. Uh-huh. Porque pues sí es cierto. Tiene sentido. Al final es como reanimación de algo, ¿no? Sí, pues básicamente estás poniendo algún ente en un conducto, en una herramienta, ahí, sí, ¿no, güey? ¿Cómo ven? Sí, es como algo que se asimila mucho a los rituales de invocación. O sea, más allá que si sea un juego como tal, porque sí lo es. Sí. Está creado a manera de creepypasta, a manera de un juego de internet y lo que quieras. Pero sí tiene como ciertos. Es lo que me gusta mucho de digamos, como los Tres Reyes y todo esto. Todo este tipo de juegos malditos. Que sí tienen como ciertos recursos, como en este caso. La implementación de tu enlace con el muñeco a través de tu cabello y todo eso. Para hacerlo un poco más inmersivo, me gusta mucho que también de que tiene el elemento de que de recompensa, ¿no? Como eso, pues de que si ganas varias veces, el muñeco ahora te va a Te va a responder preguntas. Y siento que sí tiene esa parte, o sea, que sí involucran un poco la brujería, ¿no? O sea, porque sí, si tiene el enlace como tal, como en varios rituales mágicos se hace, pues así tal cual tienes que hacerlo en el Hitori Kakurembo. Pero está muy, muy interesante. Y bueno, ya estamos casi por cerrar. Sí, ya estamos casi por cerrar, pero recuerden que tenemos el extensible. Que también hay y además, todavía no terminamos. Vamos a irnos con un último caso que les traigo aquí, que les voy a platicar. Pero sí, los invitamos a que se unan al extensible a través de los miembros del canal. Uh-huh. Nunca habíamos hecho una interrupción en medio capítulo, pero sí. Pues ya no es medio capítulo, ¿eh? No en medio capítulo, pero ya como a lo último, ¿no? Sí, está bien, está bien. Los invitamos porque la verdad ahí ya vamos a tocar otros temas que todavía nos quedan ahí. Es un tema muy, muy, muy grande. Sí. Cositas. Muy grande, muy grande. Aquí nomás estamos mojando los piecitos nomás. Pero sí, yo les traigo un caso que es uno de los casos más famosos de Japón, crimen. En tema de crimen, en tema de locuras japonesas. Y en este caso les traigo el caso de Nevada Tan, que seguramente ya lo han escuchado muchos de los que nos escuchan, o si no, pues van a llevarse una sorpresa, porque estamos hablando de Natsumi Tsuji, una chica japonesa de solamente 11 años. Es un caso muy bueno ese. Es un clásico ya. Esta chica estudiaba en una escuela de Sasebo en Nagasaki, Japón. Natsumi se caracterizaba por su entusiasmo por los deportes, el internet, las películas y por ser una alumna, obviamente, adivinen, ejemplar. Ding, 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 ding. Sí. Quien obtenía las calificaciones más altas. Se decía incluso que ella tenía un
IQ del 140 puntos. Además, gustaba de practicar deportes, sobre todo básquetbol, uh-huh. y era una niña, pues, sana y alegre. Tiempo después, descubrió el mundo de algo que les interesa a este tipo de personajes, que es el mundo del gore, el mundo de los videojuegos y de las películas locas, ¿no? Violentas. Subidas de tono. Ah, violentas. Violentas es una Ella palabra. Se obsesiona con una película japonesa llamada Battle Royale, la cual trata de una sociedad futurista en la que los escolares desafían a sus maestros, motivo por el cual el gobierno decidió crear un reality show seleccionando al azar un grupo de secundaria, y cada uno de sus integrantes era invitado a una isla desierta portando un collar, el cual explotará pasando cierto tiempo, o si intentan quitárselo, la única forma ese es el anime, ¿eh? No, sí, sí, no, sí, estamos hablando es de es un libro. No, no, no. Es un libro y una película. Pero es como el contexto, ¿no? Sí, no. Básicamente es un collar que sí, si se lo quitaban, explotaban y obviamente había mucha sangre. Es que, ajá, ese, de ahí sale el término Battle Royale, de hecho. O sea, de sí, el concepto de el sobreviviente gana. De ahí sale de ese de esta, libro. De esta película, ¿no? Uh-huh. Pero un día, bueno, ya obviamente le gusta este género, se empieza a obsesionar con la subcultura de los dibujos gore, de la literatura, de un poco los cómics, los animes y todo este tema gore, ¿no? Uh-huh. Le gusta la violencia, básicamente. Claro, claro. Pero un día, su compañera de escuela y mejor amiga, Satomi, vamos a decirle Satomi porque tiene apellidos, pues igual no tiene mucho caso, ¿no? De 11 años le dijo en una pelea que era más popular que ella. Pues problemas de chicas. De chicas niñas. Pubertas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Incluso menos. Prepubertas. Ajá. No quedó ahí. Satomi, después del comentario que le hace, publica en internet que Natsumi era una gorda. ¿Qué? ¿Cómo se atreve, güey? Exactamente. No, es que no tienes idea lo que rompió en la cabeza de esta chica en ese momento. Ay, no. Se derrumbó el mundo entero para ella, porque aparte de que la había confrontado de esa manera, la estaba exhibiendo y la estaba humillando en vías públicas como en internet. Después de esto, abandona el equipo de baloncesto por orden de su madre para priorizar los estudios, cosa que también la aleja de una pasión que tenía, un interés que ya estaba ahí latente, o sea, que la pudo haber sacado de todo este tema, sí, en el cual estaba ya, cada vez se iba metiendo más. Y tras reintegrarse, volvió a salirse por su voluntad y sus calificaciones comenzaron a bajar. Ya no tenía el baloncesto y además ya no le interesaba. O sea, ya había pasado de que ya no fue por su orden. Enfoque era otras cosas ya. Ya era puro contenido, puro consumo de contenido, este tipo de cosas. Y un día protagonizó un episodio que amenazó con un cuchillo a un compañero de aula durante varios días. Sostuvo una conducta bastante agresiva durante algunas semanas. Y un mes después del primer incidente, el primero de junio del 2004, se tomó una foto en el patio de la escuela. En ella aparece Natsumi a unos metros de Satomi, mientras las dos forman la V de la victoria con sus dedos. Aquí pues vamos a poner la imagen. Foto del amor y paz también en otros lados de accidente. Esta imagen pues fue tomada unas horas antes de algo que iba obviamente a marcar no solamente la historia de ella, sino la historia de Japón, porque esto trasciende a nivel histórico y cultural. Duro. Esa fue la última foto que existe de Satomi con vida. Ese día, más tarde, Natsumi llevó a su amiga Satomi a un aula vacía, donde le vendó los ojos y, así como si se tratara de un juego, tomó un cúter con una facilidad increíble, le degolla el cuello. Obviamente la chica se queda en una agonía, se queda tirada en el suelo, un desastre por todas partes, solo se veía rojo y rojo por todos lados. Obviamente Natsumi llena de sangre y todo, sale del aula con su ropa de esa manera para sorpresa de todos los presentes, pues que todos la pudieron ver así, o sea, todos la vieron que estaba parada y así, como si no hubiera pasado nada. Con su famoso una tranquilidad, un sudadera de Nebraska, ¿no? Nevada.
Nevada. Nevada. ¿Nevada o Nebraska? Nevada. Nevada, sí, perdón. Natsumi, en el camino hacia su salón, bajó una escalera donde varios alumnos la vieron y comenzaron a fotografiarla. Es ahí donde entra esta legendaria imagen de Natsumi. De Nevada. De Nevada-tan. Es por eso que le apodan de esta manera, porque portaba esta sudadera que, ajá, decía Nevada. Sí, le ponían Nevada porque en esos momentos pues no podían poner los nombres de... Por ser de, ese menor, ajá, de por edad. Por ser menores de edad. Sí, pues, o sea, obviamente los medios, aparte en Japón es muy dado que cuando llegan a salir estos personajes, o sea, ahorita como mencionamos al asesino Taku, el caníbal de Kobe, claro, ese tipo de personajes les terminan nombrando al igual que en Estados Unidos. Uh-huh. Y aparte, pues sí, la chica, creo que la ponían como Nevada N o algo así. Ajá. De una manera así, como haciendo alusión a o que... O Nevada Chan. Ajá. Sí. O sea, le ponían como varios subnombres para identificarlo en los medios. Pero bueno, esas fotografías fueron incautadas por la policía, por lo cual, pues ninguna de estas salió a luz realmente. Sí. Y desde ese momento procede la imagen que le dio la vuelta al mundo, en la cual se le representa cubierta con la sangre de su amiga, sonriente, mirando la cámara, vestida con una falda de mezclilla, tenis blancos y una sudadera con esta palabra que ya mencionamos varias veces, uh-huh, que es Nevada, uh-huh, en el pecho, ¿no? Dentro de cuyo bolsillo aún se encontraba el cúter rojo lleno de sangre. Desde entonces comenzó a conocerse como Nevada-tan o Nevada-chan, que en japonés quiere decir la niña Nevada. Uh-huh. Dicen que la foto esa que rondan es un cosplay, ¿no? Sí, sí, realmente sí, uh-huh, porque ahí es a lo que iba. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó después de esto? He hecho, bueno... Natsumi confesó su crimen y mostró a un verdadero arrepentimiento, como que no entendía muy bien lo que estaba había hecho. Estaba muy chiquita, güey. Claro, claro. Dice, he hecho algo malo, cierto, lo siento mucho, lo siento. Dijo mientras la arrestaban. Las leyes japonesas prohibieron que su nombre de verdadero se publicara. Ajá. Por lo cual, mira, ya salió el nombre que le ponían. Le ponían también Chica A. Ajá. El cual, el público se estremeció al saber que era una niña de tan solo 11 años, ¿no? Tras un juicio se convirtió en un circo, fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y condenada a 9 años de prisión en una penitenciaría de Sasebo. Una noche, un conductor de noticias de TV Fuji, por un supuesto descuido, mencionó al aire el nombre de Natsumi Tsuji. Uh-huh. Así se supo su verdadera identidad a nivel mundial. Aunque sus fans siguieron refiriéndose a ella como Nevada, la chica de Nevada-tan. Por lo cual, hoy en día, sabemos toda esta información, sabemos que el caso es real, sabemos que sí, sí pasó y 100% real, que hubo fotografías y todo. Existe una fotografía que no sé si podamos poner, la podemos poner a lo mejor blureada si la llegamos a poner, si no, pues búsquenla. Una disculpa. Porque sí es una fotografía en la que salió una menor y no se puede... Es, ajá, complicado, ajá, es complicado. Podría ser complicado, sí. Sale esta chica, no sale algo evidente. Se ve un poco manchada la sudadera, trae la Nevada y todo esto. Pero se vuelve algo que es como incluso cultural para la subcultura de Japón, de las personas amantes del gore, las ¿sí? personas, le hacen mangas, le hacen fanarts. Pues, esa foto que se viralizó, que no, pues no es real, es un cosplay, güey. O sea, hay gente se ganó que la una legión de fans. Y las personas en obviamente en fechas así también de Halloween y todo esto también se han disfrazado, sí, de ella, sí, sí, ¿no? Con esta sudadera. Tiene muñecos, ha salido en videojuegos. En Tengo Japón, entendido que esta, o sea, niña, o sea, al final pues crece, sale y todo, y sí se reforma, ¿no? Fíjate que no sé si se reformó. O sea, obviamente sí, tiene que reintegrarse, pero no sé a qué nivel llegó, como si pudo estudiar alguna carrera. No sé qué tanto llegó en ese aspecto, pero sí, obviamente, pues tuvo que dejar la vida. Por lo menos ese episodio de su vida, ¿no? Algo que popularizó mucho el tema a nivel mundial fue que un grupo de rock alemán se basó su música en Nevada-tan. La banda se llama Fecal Matter Discorporated. Okay. Le dedicó un disco a ella y a todas las pequeñas japonesas que hacen estos actos con personas. Sí, porque hay varios. Hay varios casos. De hecho, iba a traer otros, pero pues la verdad es que son muchos. O sea, sí.
Yo creo que en este caso específico de la Nevada Chan, pues estaba muy niña, güey. O sea, sí se ve que no sabía lo que estaba haciendo. Y ella que imitó. Ella imitó, literalmente. Porque luego aquí podemos entrar en el debate de si está bien que existan ese tipo de géneros en la ficción. Bueno, es que no era para niños. No era para niños. O sea, ella no debió de estar viendo esas cosas. Ajá. Y esa es prueba de ello, ¿no? Al final ella intentó imitar algo que veía diariamente en sus caricaturas favoritas. Y creyó que no iba a tener repercusiones para la vida real, es otra cosa. 11 años, pues. Entonces, yo creo, creí que sí se, que la historia terminaba en que ella pues termina su penitencia, sale, se cambia el nombre y todo, y pues ya es como más normal, ¿no? Que si ella logra entender lo que hizo y se arrepiente y todo, pero no sé, es lo que yo había entendido, pero la verdad no sé. Sí, de hecho hay un, bueno, se cree que tenía un síndrome. O sea, que se le justifica un poco al tema, que se llama Hikikomori, en el cual los que padecen se aíslan y no quieren salir de sus casas, ni quieren entrar en trato con la gente. Pero este solo era uno de los síntomas que explicaba un poco de la conducta de ella. Entonces realmente no se sabe mucho de por qué pasan estas cosas. O sea, es que sí, definitivamente esto va a ser un misterio. Siempre. Claro. En Japón existe mucho eso, de que hay muchas personas que viven en sus cuartos. Aisladas. Sí, aisladas. Sí. Insisto, el internet, nomás. O sea, insisto, la Nevada Chan estaba demasiado pequeña para tomar esas conclusiones. O sea, estamos hablando de una niña que ni siquiera ha pasado por la adolescencia. Entonces, no sé. No sé qué tanto tenga que ver eso. Pero no, lo que pasó fue un hecho y lamentable, sí, la verdad. Sí. Y pues ni modo. Sí, pues yo creo que con esto vamos cerrando este capítulo, pero pues como les comentábamos, ahorita nos quedamos para el extensible, así que los invitamos a que vayan para allá, que se suscriban a este canal de YouTube. Digo, esperemos que hayan disfrutado de este capítulo. Sí, porque nos quedamos cortos, ¿eh? Sí, nos quedamos cortos. La verdad que sí. Esperen también una segunda parte de esto, porque sí faltan, hay más casos paranormales, sí. Hay muchas cosas. De hecho, hablábamos que este tema se puede llevar hasta una serie de videos. Entonces, claro. Pero necesitamos ver su apoyo también. Porque sí, si no les gusta. Pues... Este, digamos que es un test para ver si les gusta el tema, si les gusta la cultura japonesa, si les gustan este tipo de cosas. Si no, no pasa nada. Pueden comentarnos qué otra cultura les gustaría que, que abordáramos. Si les gustaría que abordemos de esta manera como lo hicimos hoy, de otras culturas, sí, cierto. Pero bueno. Esperemos hayan disfrutado. Suscríbanse al canal de YouTube si les gustó. Suscríbanse en Spotify si nos escucharon por allá. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Misiones Podcast. Síganos en el grupo de Facebook porque ya estamos cerca de llegar a los 1,000 por allá. Sí. Queremos ser más, hombre. Ahí abrazamos mucho a la comunidad. Y por acá también, digo, en todas partes, ¿no? Sí, el apoyo sí. es somos los mismos en todas las redes, así que. Sí. Pero pues sí, muchas gracias a todos. Me pueden seguir como Minor Cordoy en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a la otra parte del equipo. A mí como MyGal99 en Instagram. Así es. Y sigan a Ana también. Ana Anita. Que allá anda atrás. Aquí, Beyond the Desert también. Ajá. Documental de las cuevas de Sonora. Y muchas gracias a Cafenia también que nos volvió a servir. En este capítulo. Y ahora tienen unas nuevas acá. Es que ya se tapa, ya está haciendo frío. Ya está haciendo frío, así que mira. No es de Halloween, pero sirve. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el extendible. Nos vemos. Así es.